liberó emanante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amacerá. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Elías viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de decididos a que estarán.
la verdad, os hará libre. Glorioso, un tiempo como hoy.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Agradeciendo a Dios por este nuevo día, por esta nueva tarde que nos da aliento de vida. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para esta hora que nos ha permitido concentrarnos, juntarnos de esta manera para tener un compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes que nuestro profeta Elías ha dejado en cumplimiento de Apocalipsis 17. Vamos a darle gracias. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, una vez más. Y no nos cansaremos, Señor, de agradecerte por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, oh Padre. Sabiendo de que estos últimos días que tú nos entregaste es para cumplir tu promesa, Señor. Esa novia tiene que estar en la escena ya, Señor, porque tú dijiste que la voz final es la novia, en cumplimiento de todo lo que ha sucedido en la Biblia, oh Padre. Si comenzamos a leer desde Daniel, tú dijiste a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. También dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento, Padre amado. Pero también en el Antiguo Testamento el libro estaba cerrado cuando Juan estaba escribiendo, oh Señor. Como dice en Apocalipsis 10:4, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, pero en cambio en Apocalipsis 10:7 tenía que venir en cumplimiento, abrir el libro, oh Padre amado, como dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste a tus siervos, los profetas. Oh Padre amado, entonces aquí estamos, Señor, en este punto de la tierra, para cumplir tu promesa, oh Padre, porque también tú dijiste en Apocalipsis 22. Juan, el tipo de Juan, ya Juan dice que he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces dice yo, Juan, él oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Oh Padre amado, entonces, en cumplimiento de toda tu profecía, allá atrás vemos que está todo cerrado. Incluso a Juan, en Apocalipsis 10, tú dijiste que cierre el libro, que no lo escribas de los siete truenos, pero encontramos que en Apocalipsis ya 22, que no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, oh Padre amado. Qué glorioso mensaje, qué glorioso tiempo que tú nos has enviado a vivir, Señor. Entonces, al unirnos de esta manera para un compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes, lo estamos haciendo en cumplimiento de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Bendice grandemente en esta hora la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos entregaste, oh Padre. Permita hacerlo con mucha reverencia, con mucho respeto. Con mucho amor, oh Padre, porque esto es, tu palabra es dador de toda dádiva, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar la lectura de este mensaje titulado Estrecha es la puerta. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana,
Estados Unidos de América, el día 1 de marzo del año 1959. Vamos a continuar con este mensaje en la lectura. Voy a lecturar en los párrafos 91. Dice: El otro día, Leo y yo estábamos sentados en la calle y algunos estábamos hablando. Y yo sigo sintiendo que viene un cambio. Viene un cambio. Cuando nosotros hablamos de eso, no será un cambio en mi ministerio, porque no puede haber más, pero será un cambio en mí. Yo siempre he sido débil y he permitido que la gente me dirija y me guíe y me mande para acá y para allá. Si yo hubiera hecho algo que el Señor me dijo que hiciera hace tiempo, yo no estaría en el problema en el que estoy ahora. Yo voy a salir fuera esta próxima semana para estar solo con Dios. Sí, Señor, yo debo ir del cielo. Yo no quiero ser un débil. Yo quiero pararme en mis propias convicciones. Párrafo 92. El hombre, eso sigue regresando a él. Él está ahí sentado porque ese hombre está creyendo. Él realmente está creyendo. Yo miro a la audiencia por donde quiera y sigue viniendo otra vez al hombre. Él tiene necesidad, él tiene una carga, pero él tiene una carga por alguien más. Eso es correcto. Usted está orando por alguien más. Usted tiene a alguien en su corazón. Eso es correcto. ¿No es así? Es un amigo. Si yo le digo qué es lo que le pasa a su amigo, ¿creerá que yo soy su siervo de Dios? Es un alcohólico. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. Párrafo 93. ¿Cree usted a alguien por aquí? Levantó su mano. Una mujer aquí atrás. ¿Alguien? Sí. ¿No me conoce usted? Soy un extraño para todos ustedes. Yo no lo conozco, pero Dios la conoce. ¿Cree usted eso? Si Dios me revela lo que está en su corazón, ¿creerá que yo soy su siervo? Señora, por lo que usted está perturbada es por este bebé. Eso es correcto. Y ese bebé tiene escena en su cara. El doctor no puede hacer nada al respecto. Usted es una extraña aquí y usted y su amado sentado allí. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted y de dónde viene? ¿Lo cree? ¿Aceptaría usted la sanidad del bebé si él lo hiciera? La señora dice, sí. Muy bien, usted puede regresar a Somerset, Kentucky. ¿De dónde usted viene? Y cree que él será sano. El eczema dejará al bebé y usted puede creerlo. Cuando yo mencioné esa palabra, alguien parado allá atrás en el pasillo de Somerset, Kentucky, estaba orando con un problema de corazón. ¿Cree usted que Dios la sanará? Si usted lo cree con todo su corazón y cree que Dios lo sanará y lo podrá bien. Párrafo 94. Aquí está. Yo creo que la mano de alguien se levantó por aquí. Por aquí, una señora. Sí, yo he visto su mano. ¿Soy yo un extraño para usted, señora? No la conozco. Nunca nos hemos conocido. ¿Cree usted que yo soy su siervo? La señora dice sí. ¿Es así? Usted tiene una carga en su corazón o algo. ¿Cree usted que Dios puede revelármelo? ¿Cree usted que es el mismo espíritu que estaba en Cristo? Su esposo sentado allí, ¿cree él la misma cosa también? ¿Creerá usted la misma cosa? Es acerca de su muchachita sentada al lado de usted. Eso es correcto. Ella tiene cáncer. Pero, ¿cree usted que Dios la va a sanar? Si es así, levante su mano. Muy bien, ponga sus manos sobre la niña. Señor Jesús, en la presencia de tu espíritu, yo condeno al diablo que está matando a la niña. Yo aplico por fe la sangre de Jesucristo entre ese asesino y la niña. Déjalo vivir. Amén. Párrafo 95. Tenga fe en Dios. No dudes. Si tú puedes creer, todas las cosas son posibles. Si pueden creer, todas las cosas son posibles correctamente. Alguien más allá atrás levantó su mano. En algún lugar, usted, una señora allá atrás, ¿cree usted que yo soy su siervo de Dios? ¿Soy siervo de Dios? Yo no la conozco. Usted no me conoce. ¿Cree usted que Dios me puede revelar cuál es su problema? ¿Aceptaría usted a Jesús como su salvador? Sanador o proveedor, sea lo que sea, sea lo que es, entonces lo creerá usted.
Muy bien, entonces ese ataque de nervios que ha tenido, eso es lo que usted ha tenido. Si eso es correcto, póngase de pie. Si eso es correcto, solo para que la gente vea que eso es la verdad. Muy bien. Eso la dejará ahora. Vaya a casa y sea sana. Dios le bendiga. Usted es de Kentucky también. Ajá, eso es correcto. Párrafo 96. La señora sentada a su lado es de Kentucky también. Ella lo es. También, yo no la conozco, ¿verdad? Pero yo puedo decirle, usted tiene algo mal en usted. Si yo puedo decirle qué es lo que está mal con usted, ¿usted aceptaría a Cristo como su sanador? Está en su cadera. Si eso es correcto, levante su mano muy alto para que la gente lo pueda ver. Muy bien, vaya a casa ahora. Eso la dejará. Su fe la sana. Yo los reto a creer. Yo reto su fe a creer. Aquí está sentada una señora orando, tiene su pañuelo junto a su cara. Yo no la conozco, Dios lo conoce. Usted es de Joliet, Illinois, y usted tiene un tumor. Eso es exactamente correcto. Usted pudiera pensar, sí, esa es la señora que trajo Roselia. Eso es correcto. Esperen, ella me dijo de eso, pero ella nunca supo que nunca conocía a la mujer. Eso es correcto. Solo sucede que la fe de la mujer fue grande. Le diré una cosa que usted sabe que yo no sé. Usted está orando por este niño que está sentado aquí en la orilla del asiento, que está enfermo. Ese es su niño. Eso es correcto. Amén. Ustedes saben que yo no sabía eso. Párrafo 97. Allí está. Es el Espíritu Santo. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo aceptan ustedes? Entonces, si eso es correcto lo que dije acerca de que estrecha es la puerta. Y angosto es el camino. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí ahora mismo. El Espíritu del Dios viviente está aquí mismo. ¿Lo creen ustedes? Entonces, para darles a saber que yo no soy nadie para sanar, yo no soy un sanador, pero el Espíritu de Dios solo me escogió para manifestarse. Yo no tengo educación, yo no tengo conocimiento de nada, pero es su Espíritu el que lo hace. ¿Ven ustedes? Y Él quiere que ustedes sepan que yo les he dicho la verdad. Esta es la verdad, que Jesucristo sana a cada uno de ustedes, ahora mismo si ustedes lo creen. Ahora, solo como si obró en Kingston, lo cual los misioneros o los que están allá lo vieron obrar en Kingston, miles fueron sanados. ¿Por qué no obrará aquí en América donde nosotros lo tenemos de esta manera? ¿Por qué no podemos creerlo? ¿Por qué no podemos cruzar esa pequeña barrera que está ahí? ¿Lo creen ustedes? Levanten sus manos. Párrafo 98, por último. Ahora, esas mismas manos, póngasela a alguien que esté a un lado de usted. Déjeme orar por él desde aquí y ya no tengan más dudas en su corazón. Esto lo acabará. Oh, hermano Neville, cómo he deseado, cómo he orado, cómo yo pudiera pensar que yo estoy fuera de mí mismo. No lo estoy. Yo sé exactamente dónde estoy. Si yo solo pudiera hacerles entender esta cosita. ¿Se dan cuenta que Jesucristo, el Hijo de Dios, está entre la gente esta mañana, ahora mismo presente, ahora mismo mostrándose a sí mismo? Bueno, usted dice, hermano Branham, usted dijo eso. ¿Cómo lo dije? Yo no lo conozco a usted. Hay otra mujer ahí con tuberculosis. Usted está sana, hermana. Dios le bendiga, perdóneme. Usted estaba orando por una mujer con tuberculosis, porque es una mujer con pelo canoso. Sí, muy bien, créalo, muy bien, Él está aquí, es su presencia. Ahora aquí está lo que Él dijo, estas señales seguirán a los que creyeren. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Cómo puede Él mentir? Ven, no está en Él, no está en mí, ahora está en ustedes, ahora ustedes crean. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La estrecha es la puerta. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de marzo del año 1959. Continuamos y para concluir, hermana Reina, en los párrafos 99 al 106. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: estrecha es la puerta. Predicado el 1 de marzo del año 1959. Párrafo 99.
Yo estoy mirando ahora mismo a una mujercita sentada allá atrás, ahora mismo. Ella tiene mucha fe. Ella y su esposo recientemente vinieron al Señor. Ella estaba sentada en esta reunión. Ella tenía una ruptura que el doctor iba a operar un poco antes de que su niño naciera. Y el doctor iba a operarla después, pero el niño nació. Y ellos no pudieron encontrar la hernia. Había desaparecido, ¿ven? Porque ella solo se mantuvo. Ella nunca estuvo aquí en la plataforma así. Ella solo se sentó allá atrás y lo creyó. ¿Es correcto eso, señora Green? Creo que es ella allá atrás. Correcto. ¿Ven su mano? El doctor ni siquiera puede encontrar la ruptura. Desapareció. ¿Por qué? Ella lo creyó. Solo se lanzó y dijo, eso es correcto. Párrafo 100. Ahora ustedes hagan lo mismo y toda aflicción que ustedes tengan tendrá que irse. Dios, quien puede enviar algo a un cuerpo humano, a esa mordida de esa serpiente espantosa que estaba en el pie de ese hombre, envenenándolo para matarlo. Y puede detenerlo y matarlo allí mismo. ¿Qué tanto más puede él matar la enfermedad en su cuerpo? Porque ese hombre estaba en angustia y él tenía que tener ayuda. Usted tiene que tenerla también. Si usted no la tiene, usted morirá. Ahora, mantengan sus manos el uno sobre el otro. No oren por ustedes mismos. Ustedes oren por la persona a un lado de ustedes. Eso es ser cristiano. Amén. 101. Aprendan esto. Aprendan esto. Que lo que ustedes hacen con otros, ustedes se lo hacen a Cristo. Cuando ustedes son bondadosos con alguien, ustedes están siendo bondadosos con Cristo. Si ustedes maltratan a alguien, ustedes maltratan a Cristo. Oh, hermano. Oh, si tan solo les pudiera hacer entender esto. Si yo pudiera hacer que la gente lo viera, lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo y lo que sé que está sucediendo, ¿ven? Cómo Cristo está presionando después del mensaje de esta mañana para entrar en los corazones de la gente y crear algo allí, no una excitación, no una emoción, eso lo acompaña, pero para crear allí una fe que no muere, que digamos, no le cederá ni una pulgada al enemigo. 102. Ahora, él oirá mi oración. Él oirá las suyas. Ahora, ustedes oren el uno por el otro, mientras yo oro por todos ustedes. Oh Señor, en este gran y crucial momento, nos damos cuenta que esto va a significar la diferencia entre muerte y vida para muchos. Y yo tiemblo en tu presencia, porque yo sé, Señor Dios, que yo debo orar con todo mi corazón. Yo sé que aunque quizás no habrá ni una persona enferma entre nosotros dentro de 5 minutos, pero que cada persona aquí pueda reconocer que tú estás aquí. Ellos se paran aquí esta mañana, Señor. Permite que las personas que sabían que no los conocía y que no sabían nada de ellos, levanten sus manos, pero tu espíritu los conoce. Tú sabes el secreto de su corazón. ¿Cuánto más conoces tú sus aflicciones y sus sufrimientos? Entonces, Señor, que sea hoy, que sea aún ahora, que tu espíritu toque sus cuerpos enfermos. Concédelo, Señor. Ellos están orando el uno por el otro. Y yo ruego, amado Dios, que el Espíritu Santo lo haga tan real para ellos, que ellos nunca más lo duden. Y hay otra enfermedad, Señor, que es más grande que estas enfermedades físicas. Es la enfermedad espiritual. Que cada corazón sea abierto. Señor, ¿cómo puede ser que tú te paraste al lado de Abraham e hiciste esta misma cosa y le dijiste a Sara, quien estaba detrás de ti, dicen las escrituras? En la tienda ella se rió y le dijiste a ella,
Y Abraham reconoció que ese era Elohim, el gran Dios. En unos cuantos minutos tú desapareciste de su vista. Y Señor, cuando Jesús se paró e hizo la misma cosa y dijo, llamáis a Abraham vuestro padre y todavía decís que conocéis las escrituras. Les dijo, vosotros erráis, no conociendo las escrituras ni el poder de Dios. Y ellos lo llamaron Belcebú. Pero tú prometiste que en los últimos días tú derramarías tu espíritu otra vez. El profeta dijo, en el tiempo del atardecer habrá luz. Y aquí estamos. Cuando este mundo ilegítimo se está hundiendo en pecado, como un hombre borracho tropezándose al llegar a casa de noche, pronto explotará en pedazos. Casi ni quedará ceniza volcánica de él. Y nosotros vemos el tiempo terminándose. Oh Dios, quita toda duda de nosotros. Muévenos a ese ciclo ahora mismo. Ven, Espíritu Santo, extiende tus grandes alas. Mora sobre esta pequeña audiencia ahora mismo y que satures sus corazones y que ellos sepan que tú estás en tu divina presencia. Ese eres tú. Yo soy el Señor quien sana todas tus enfermedades y que tu presencia haga algo en sus corazones que cause que ellos se vayan de aquí esta mañana creyendo con todo lo que está en ellos y que cada enfermo y que cada persona afligida sea sanada. Porque como tu siervo, yo me paro y condeno todo diablo, condeno la enfermedad, condeno a Satanás. Tú has perdido. Y tú no eres más que un fanfarrón. Y te descubrimos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Y como su siervo, predicando su palabra y diciéndole a la gente la verdad, que se aliste y se alinee con la palabra de Dios. Yo te condeno, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Apártate de cada una de estas personas, quienes vienen de lejos y de cerca para ser sanados. Tú, sal de esta audiencia y de esta gente. Yo te conjuro por el Dios viviente. Y la Biblia dice, la oración ferviente del justo puede mucho. Y muchos hombres justos han impuesto manos sobre los enfermos aquí esta mañana. Oh, Satanás, a ti te gustaría hacerles creer que era yo. Entonces, tú les quitarías la gloria. Pero también es la fe de ellos en Dios. Ellos creen en Dios. Y tú te tendrás que mover por su fe. Así que emprendremos camino de aquí. Y vete afuera hacia la oscuridad a donde perteneces. Yo te condeno en el nombre de Jesucristo por la autoridad de la Biblia de Dios y mi comisión por un ángel. Ahora vete en el nombre de Jesucristo y que sean libres. Amén. Párrafo 106. ¿Creen ustedes con todo su corazón que están sanos? Levanten sus manos, digan, yo acepto ahora a Jesucristo como mi sanador. Todas las sombras se han desvanecido de mí. Yo ahora lo acepto en la plenitud de su poder, en la santidad de su presencia. Yo lo acepto a él. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición. Llene mi corazón tu santa luz. Ahora levantemos nuestras manos muy dulcemente hacia él. Arruda lid iré y pruebas hallaré. Mi guía sé, oh Dios, líbrame de ansiedad. Guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. El hermano Branja empieza a susurrar. Mi fe espera en ti. Rica gracia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado Estrecha es la puerta. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de marzo del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Vamos a pasar al siguiente mensaje titulado ¿Qué haces aquí? También predicado en Jeffersonville, Indiana,
Estados Unidos de América, el día 1 de marzo del año 1959, este ya es en la tarde y noche. Vamos a iniciar con este nuevo mensaje. Voy a empezar en los párrafos 1. ¿Qué haces aquí? Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1959. Párrafo 1. Gracias, hermano Neville. Como dije esta mañana, siempre es bueno venir a la casa del Señor. Estaba más o menos pensando llamar a una jovencita aquí en esta noche para que cantara un canto que le escuché cantar en mi casa el otro día. Creo yo que todavía tenemos tiempo para él, si no es ella muy tímida. Señorita Jefferies, ¿qué piensa usted de eso, de aquel cantito que usted cantó allá? Yo entré y lo escuché cantar y me gustó mucho. Y yo espero que no le esté avergonzando al pedirle que lo cante otra vez. Es, dígame su nombre o algo así, ¿es ese? Me gustaría escucharlo otra vez. Yo sé que todos ustedes lo disfrutarán. Párrafo 2. La hermana Jeffrey canta, dígame su nombre otra vez. Oh, a mí me encanta eso. Yo amo su nombre. ¿Saben ustedes qué causó que pensara eso? O sea, de pedirle a esa pequeña dama que lo cantara. Ella es una compañera de escuela de mi niñita, Rebeca. Y yo estaba allá atrás la otra mañana haciendo algo en mi cuarto y escuché ese canto y yo pensé, bueno, yo la permitiré que lo cante en la iglesia alguna vez. Párrafo 3. Yo llevaba a los niños a la escuela y en el camino yo le mencioné a ella del canto y ella dijo, yo me levanté. Tal vez no lo diga igual, pero ella dijo, yo me levanté la otra noche, o mejor dicho, estaba en la cama y estaba pensando de ese canto y me bendijo tanto. Bueno, yo pensé, eso es sobresaliente para una jovencita hablar como el Espíritu Santo los está bendiciendo, especialmente en esta comunidad, en esta ciudad. Necesitamos más jovencitas así, las necesitamos. Esta otra niñita que acaba de cantar aquí también hace algunos minutos, yo no sé su nombre, pero me gocé al escuchar a esos niñitos, a las pequeñas jovencitas cantar. ¿Saben ustedes que nuestra conducta llega a ser un ejemplo para otros? Seguro que sí. Párrafo 4. Hay una historia antigua que de hace años en Inglaterra en donde había un hombre. Él pensó en salir y tomarse una copita social durante el tiempo de la Navidad, simplemente para tener compañerismo. Y él salió entre sus vecinos e intercambió regalos y todos le decían, mira, Juan, tómate una copita de esto y un traguito aquí y otro allá, y se embriagó bastante. Y en su camino a casa había caído una nevada como de 6 pulgadas, como 15 centímetros, y su muchachito venía siguiéndolo. Él no pudo cargarlo, estaba muy borracho. Iba en camino a casa y sucede que se dio la media vuelta y se fijó que su muchachito por poco se revolcaba en la nieve. Y él le dijo, hijo, ¿por qué te estás revolcando en la nieve? Él dijo, papá, estoy tratando de seguir tus huellas. Y él levantó al muchachito en sus brazos y dijo, Dios, al partir de este día, jamás me tomaré otro trago. Alguien va a seguir las huellas de uno. Caminemos esa línea recta, desde la cuna al Calvario. Esas son las huellas sobre las que queremos que ellos caminen. Párrafo 5. Ahora, sé que en esta noche es noche de Santa Cena y tomaré un corto tiempo para hablarles de la palabra. Y a mí me gusta hablar de él porque él es tan real para mí. Yo estaba leyendo un pequeño artículo hace algún tiempo. Pensando nuevamente de las muchachas, esto sucedió allá en el oeste. Hubo en una ocasión una bramante y tormentosa noche con vientos fuertes, y había personas que tenían un culto de oración, y la que estaba dirigiendo la oración era una pequeña dama muy atractiva. Ella ni aún pensó del peligro que le podría sobrevenir, pues vivía al otro lado de la pequeña ciudad. Y normalmente en las calles había mucha gente en la noche a ese tiempo.
Cuando se terminó el culto de oración, sus cantos habían sido para el Señor y sus corazones estaban felices. Y me supongo que ellos se sentían del todo, así como el hermano Wheeler se sintió hace rato cuando él estaba testificando. Estaban tan contentos que no podían contener el gozo y tuvieron que soltarlo de alguna manera. Después que el último amén se dijo, todos se encaminaron a sus hogares para poseerse. Y la pequeña joven cogió su abrigo y le levantó el cuello y se abrochó bien y empezó a caminar por la calle. Y ella se dio cuenta que la noche fría había hecho correr a la gente adentro a sus chimeneas. Y ella se encontró sola en las calles y pareció como que un peligro comenzó a inquietarla. Saben ustedes, yo estoy tan contento que el Espíritu Santo puede advertirnos de las cosas que vienen y así escapar esos peligros. Y ella nunca pensó que tendría miedo y ella empezó a cantar ese canto antiguo. No me dejará. Y mientras siguió su camino por la ciudad, parecía como que nadie la iba a molestar. Pero de pronto sintió ese mismo gran temor otra vez. Y da la casualidad que miró y parado allí cerca estaba un hombre horrible mirándola directamente. Tenía sus brazos extendidos de esta manera y venía hacia ella. Párrafo 7. No había manera de escaparse. Y es una historia verdadera. Así que ella no podía correr. Él la lanzaría. Había solamente una cosa que hacer. No podía gritar. Los vientos estaban soplando bastante fuerte, casi levantaban su cuerpo de sobre la calle. Ella nunca haría que alguien lo oyera. Y la nieve estaba cegadora. Y había una sola cosa que hacer, eso era orar. Así que ella empezó en voz baja, susurrando una súplica a Dios. Y ella dijo que ella nunca supo de dónde vino, pero de pronto, al lado de la puerta estaba un gran perro enorme. Y él tenía los pelos enrizados. Y caminó a su lado y se puso por el lado a donde iba a estar el hombre y empezó a gruñir ansiosamente al pasar en donde estaba el hombre. Y tan pronto como el hombre siguió su camino, el perro se dio la vuelta y se regresó y se acostó a la puerta. Dios cuidará de los suyos. Dios a veces obra aún a través de un perro o un animal o de alguna otra forma para mostrar su gloria y su protección. Estoy tan contento que yo le conozco en el perdón de mis pecados y con la seguridad que mis pecados están debajo de la sangre mientras que se los confieso a él diariamente. Párrafo 8. Esta mañana en el mensaje puede ser que pareció que yo fui un poquito cortante o un poquito rudo, pero no fue un tema adecuado, lo suficiente para un punto de sanidad. Pero he vivido lo suficiente para saber esto, hermano Tony. Si un hombre hace lo que él se siente guiado a hacer, Dios se encargará de lo demás en una manera superior. Es la primera vez que aconteció de esa manera aquí. Normalmente damos tarjetas de oración y paramos a la gente, pero el Espíritu Santo me movió a preguntar cuántos visitantes había en el edificio, que fueron casi todos por completo. Y entonces él les dio a conocer sus deseos y declaró sus sanidades y demás. Eso muestra que el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Así que en esta noche he escogido una pequeña escritura aquí para hablar solo por unos cuantos minutos. Y antes de hacer eso, inclinemos nuestros rostros en oración solo por un momento. Párrafo 9. Señor, tú eres Dios por siempre jamás. Y te damos gracias y alabanza a ti por el privilegio que tenemos de venir ante ti por medio de la oración. Sabiendo esto primero que se nos ha prometido a nosotros que si pedimos cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Y tenemos la seguridad de que tú nos concederás nuestra petición. Y ha habido tanto que se ha hecho ya en esta noche que creemos que si llegáramos a despedirnos y nos fuéramos de casa, podríamos decir, fue bueno el estar aquí, oír cantar estos cantos de Sion, cantados en la audiencia, oír al pueblo mientras dan sus voces en la oración y en la meditación y en los himnos.
Así como dice la Escritura, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Oír a estas jovencitas en esta hora oscura en la cual estamos viviendo. ¿Cómo fue expresado en esta noche por nuestro hermano Miller? Y oírlos cantar a ellos los cantos de Sion. Oír la expresión del hermano Miller dada a ti. ¿Cómo él te apareció? Aprecio. ¿Cómo él te apreció? Apreció. Y lo que tú hiciste, ¿y cómo es que tú lo lisiaste para hacerle saber lo que él haría sin el brazo ahora? Eso muestra que nosotros estamos protegidos por tu gracia y tu poder. Permite que todos tengamos cuidado en esta noche, Señor, pues yo creo que es tiempo para que nosotros tomemos un inventario. Es el tiempo para examinarnos, pues no sabemos en qué tiempo será el momento para despedirnos. Puede que sea más tarde que lo que pensamos. Así que consideremos nuestros caminos en esta noche y nuestros pensamientos. Y oraríamos para que tú nos hables por unos cuantos minutos de la palabra y luego nos bendigas en el servicio de comunión que sigue al tomar los pedazos de este pan sin levadura y el vino que representa tu cuerpo quebrantado y la sangre derramada para la remisión de nuestros pecados. Nuestro muy querido pastor en esta noche no estaba sintiéndose muy bien, pero en nuestra conversación telefónica él lo ha puesto todo en el altar. Y estoy seguro, Señor, que tú lo recibirás. Y yo además oro por él porque lo amamos y lo necesitamos. Oramos por él y su familia y por cada familia que está aquí y por todas las peticiones de hechas notorias en esta noche y las no hechas notorias también. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Qué haces aquí? Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Mensaje, ¿qué haces aquí? Predicado el 1 de marzo del año 1959. Párrafo 11. Sigue bendiciéndonos en las reuniones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Quiero leer solamente una porcioncita de escritura aquí que se encuentra en Primera de Reyes 19 y dando principio en el versículo. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí? Quiero tomar como un tema por unos cuantos momentos. ¿Qué haces aquí? Párrafo 12. Elías había tenido un día difícil. Él había estado en el Monte Carmelo y había visto la gloria del Señor descender. Había hecho caer fuego del cielo por la oración y luego oró para que cayera lluvia en la tierra. Y bajo toda esta presión, sus nervios casi estaban destrozados. Oh, puedo comprenderlo. Y aquí lo encontramos a él primero, predicándoles a una nación caída y a una Jezabel que quería su manera.
Y el pueblo había llegado a un punto que habían dejado a Dios. Dejaron todas sus promesas y todos sus mandamientos y ya no guardaban sus estatutos y no les interesaba nada de él. Y Elías, en medio de todo eso, no podía comprometerse. Él tuvo que pararse fiel a sus convicciones. ¡Oh! ¿Cómo refleja eso en este día? Párrafo 13. Y ellos tenían una reina ahí que se llamaba Jezabel. Y ella desvió a todos los hijos de Israel con su manera moderna y fantástica de vivir. Ella causó que cometieran fornicaciones y que hicieran cosas malas. Díganme si no es un buen paralelo de este día. Pero Elías estaba en medio de todo eso. Sin embargo, muchos de los hijos de Israel, miles de ellos, se habían comprometido y querían vivir el curso moderno de la vida. Sin embargo, Elías no quiso comprometerse. Él puso a Jezabel en su lugar y le dijo cómo conducirse. Oh, ella odiaba a ese profeta. Pero de todos modos, aunque ella no lo reclamaba, empero él era su pastor. Oh, hay muchas veces que ellos no quieren reclamarlo. Pero un hombre enviado de Dios a una comunidad es el pastor de toda la comunidad, sea que fuera bautista, presbiteriano o lo que sea él. Dios unge a su hombre y él no se comprometerá. Y a veces la gente lo odia porque él se para por la verdad. Pero no obstante, él es el pastor de Dios para la hora. 14. Oh. Ella lo despreciaba. Ella haría cualquier cosa para matarlo. Pero sin embargo, él permaneció fiel a los principios y a las normas de Dios. Sus fiestas modernas y sus reuniones sociales y el pintar de su cara y el usar de sus ropas habían contaminado esa nación. Y ese Elías no era tan suavecito. Él le dijo exactamente en dónde estaba parada. Que Dios nos envíe más Elías en este día de hoy, quienes no se comprometerán con el pecado, alguien que predique la verdad, sin importar qué tan duro duela. Dios todavía tiene siervos en cada comunidad que no se comprometerán con las cosas del mundo. A Elías no le gustaban las cosas modernas, así que él se mantuvo fiel a Dios y el reto llegó. Y el reto ha llegado nuevamente. Y Elías, sobre el monte Carmelo, cuando ellos pensaban que todos los días de milagros habían pasado y que no podía haber nada semejante a milagros, hubo un hombre que creyó en ellos. Y él dijo, traigan a todos sus profetas, tráiganlos acá arriba al monte y probemos y veamos quién es Dios. Me encanta esa escritura. Oh, si alguna vez hubo un tiempo en un lugar que el verdadero poder de Dios debería de ser hecho manifiesto, es hoy día. Probemos quién es Dios. Si la educación es el camino a la libertad, ¿por qué no actúa? Si las posiciones sociales y demás son la respuesta, ¿por qué no actúan? Si ganamos otras naciones para que sean nuestras amigas, y nos damos cuenta que ellas se ponen en contra de nosotros tan pronto como pueden. Y uno no puede comprar amistad con dinero. La amistad es un don de Dios. Si las grandes iglesias y los grandes maestros son la respuesta, entonces, ¿por qué no tenemos más de Dios en nuestras comunidades? ¿Por qué es que constantemente vamos para atrás? Si con el programa educativo y el púlpito bien instruido, y el coro bien entrenado y constantemente nos alejamos de Dios cada vez, entonces prueba que no funcionará. ¿Qué ha hecho la ciencia? La ciencia, dicen ustedes, el tiempo llegará cuando la ciencia podrá hacer esto y hacer lo otro. ¿Qué han hecho ellos? Nos han traído al punto a donde ellos están destruyendo al mundo entero. ¿Qué están haciendo? Ellos están arruinando el mundo en lugar de hacerlo mejor. 16.
No hace mucho, cuando el capitán Alferrar del FBI, quien está encargado de la sección juvenil en los Estados Unidos, me tuvo en su oficina después de haberlo traído a Cristo, allá en la galería de tiro al blanco. Dijo: hermano Branham, yo soy un bautista. Supe que usted fue un bautista. Yo dije: sí, señor. Él dijo: pero yo no tengo el Espíritu Santo del cual usted está hablando. Él dijo: ¿cree usted que sería para mí? Yo dije: sí, señor. Él dijo: bien, yo voy a reservar una buena habitación en algún lugar, en un buen hotel, y subamos usted y yo allí arriba, y quizás él venga a la habitación del hotel y me llene con su espíritu. Yo dije: usted no tiene que tener una habitación del hotel. Dijo: bueno, ¿en dónde me encontraría? Yo dije: aquí mismo. Él dijo: él no vendría a esta galería, ¿verdad? ¿A esta galería de tiro al blanco? Yo dije: él entró al vientre de una ballena para uno, en un horno ardiente para otro. Él lo encontrará en cualquier terreno en el cual usted lo encontraría. Seguro. Dios quiere encontrarse con usted. Él quiere discutir el asunto con usted. Él vendrá a donde usted está. Amén. 17. Ahora, Jezabel había contaminado la tierra y los nervios de Elías habían estado en tensión, y él había hecho grandes milagros y señales sobre el monte para probar que Dios todavía era Dios y que podía responder por medio de un milagro. ¿Y qué resultados trajo? Una amenaza a su misma vida. ¿Qué es lo que trajo en lugar de un avivamiento universal? Trajo una amenaza a su vida. Jezabel, cuando Acat le dijo estas cosas, ella dijo: ¿qué así me hagan los dioses? Y aún me añadan, si no le corto su cabeza para este tiempo mañana en la noche. 18. Y Elías, quien estaba tratando con un corazón de Dios en él, tratando de mostrarle al pueblo que Dios todavía era Dios, y todo le había salido al revés. Y él corrió al desierto cuando supo de ello, y allí se acostó debajo del enebro, tratando de hallar consuelo. Él había enviado a su siervo lejos y lo dejó solo. Ahora, nuestra historia tiene que ver con tres diferentes lugares. El primero, el monte Carmelo. El siguiente, debajo del enebro. Y el tercer lugar que Dios lo encuentra, él está en una cueva. 19. Y es muy extraño. El pastor aquí sabe, y otros ministros, fíjense, después de su monte Carmelo, usted va a tener un enebro. Cuando un hombre recibe una bendición y el poder de Dios se derrama y hace algo para uno, cuidado. Satanás ya viene en camino. Recuerden, el día siguiente es el lunes, después de un buen día el domingo. Va a ser una cosa difícil, porque él va a hacer todo lo que él pueda para sacarle a uno esa confianza, la que el Espíritu Santo le inculcó el día anterior. Así que Elías había tenido un gran día y él estaba nervioso en todo caso. Todos los profetas fueron declarados locos. Jesucristo fue declarado loco. Cada uno de los apóstoles fue declarado loco por el público, pues sus ministerios fueron tan sobrenaturales al grado que la gente pensó que estaban fuera de sí. Todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Usted llega a ser una persona diferente. Párrafo 20. Como dijo el hermano Wheeler acerca de su señal en su espalda, usted llega a nacer de nuevo. Usted llega a ser una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Las cosas carnales del mundo ya no tienen más dominio sobre usted. Y usted ya no está más saciado a ellas, al pasar usted de muerte a vida. Cuando Dios se apodera de un hombre, lo primero que hace en una iglesia es traerla de la mundanalidad a la santidad. Y él la trae de muerte a vida.
ella es nacida de nuevo, es nueva, sus ideas son nuevas. Lo que necesitamos es un avivamiento como ese hoy día, es verdad. O hemos tenido una zambullida del espíritu, hemos tenido bendiciones espirituales y movimientos espirituales, pero no necesitamos eso ya más. Necesitamos un avivamiento del espíritu del Dios viviente en los corazones del pueblo. No necesitamos tanto las zambullidas del espíritu o un despertamiento espiritual. Nosotros necesitamos un avivamiento que avive lo que tenemos, no un despertamiento espiritual. A veces eso causa una mezcolanza de multitudes. Pero lo que necesitamos es un avivamiento que zarandeará, que sacudirá y que sacará todas las cosas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué haces aquí? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 1 de marzo del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 21 dice, es como cuando estaba parado al lado de la playa. Yo estaba hablando con algunos hermanos allá en Puerto Rico hace algunas semanas, que al ver ese gran mar y una gran tormenta, las olas estaban más altas que este tabernáculo. Y yo dije, ¿saben qué? No tiene una gota más de agua en él que cuando está perfectamente sereno. Pero, ¿qué hace ese agitar y saltar? ¿Y qué significa? Saca toda la basura de él y la echa en la orilla. Eso es lo que la iglesia necesita. Un avivamiento para sacudir de ella toda la mundanalidad y las cosas del mundo y traer de nuevo la pureza y la santidad de Dios a los corazones de los creyentes, la humildad. Miren, los hombres para hacer lo que les gusta, si ellos no tienen un avivamiento de vez en cuando en su espíritu, ellos llegan a ser tan carnales y tan indiferentes al grado de hacerse al estilo propio, almidonados, santurrones. Ellos leen y estudian. Y eso está bien, pero eso no es de lo que estamos hablando. Ustedes conocen más de la palabra. Es bueno conocer la palabra, pero es mejor conocer el autor de la palabra. ¿Ven? Ese algo que ustedes ignoran, ese algo en el corazón que los hace lo que son, esa es la cosa. Párrafo 22. Y yo les digo, Elías estaba nervioso para empezar. Yo siempre me he compadecido de él. Sus nervios estaban ya para reventar, para empezar. Y ese gran aporreo por parte de Jezabel lo acabó de arruinar. Luego corrió y se fue por el desierto y se acostó debajo del enebro. Oh, esa experiencia del enebro. Hay muchos de nosotros que nos encontramos debajo del enebro. Yo me he metido allí debajo muchas veces a tal punto que uno no sabe qué hacer. Uno está frustrado, francamente. Yo estoy debajo de allí ahora mismo y pensando, oh Dios, ¿qué quieres que yo haga? Ustedes saben, la gente debajo del enebro es como Elías. A ellos les gusta dormir. Yo le predico a más gente cansada que cualquier otro en el mundo. La gente está tan cansada. Ellos están tan presionados mentalmente al grado que están llenando los manicomios y los hospitales en donde quiera. Han entrado a tal condición nerviosa al grado que no saben en lo que ellos creen ni lo que quieren. Simplemente allí están acostados. Ellos no saben qué hacer. Oh, es una escena muy triste. Párrafo 23. Escúchenme, mi hermano. Usted no puede escapar de eso tomando. Usted no puede escaparlo por gritar, ni tampoco puede usted jugar cartas hasta entorpecerse. Y usted pudiera tomarse mil siestas y tratar de escaparlo durmiendo, y no podrá hacerlo. Todo lo que harán nuestros pequeños remedios es ayudar los síntomas. Tenemos que tener una cura para esta enfermedad. Todos los psiquiatras en el mundo no pueden curarla. El hermano Branham golpea el púlpito tres veces.
ayuda únicamente los síntomas. El remedio está en la sangre de Jesucristo, no está en tomar un descanso en la playa, no está en ir a conseguir unos himnos, conseguir un coro para que los cante. Eso es lo que estamos tratando de hacer hoy día, escapar de eso cantando. O nos haremos como los Jones y tratamos de hacer algo diferente, tratando de escapar por medio de la educación. Hay una sola manera de hacerlo. Eso es encararse con la realidad. Eso es correcto. Hermano Branham golpea el púlpito dos veces. Oh, si ustedes están molestos y frustrados, no se una a la iglesia. Venga a Cristo. Ese es el único remedio. No se aplique a darle vuelta a una página nueva. Simplemente hágase de una vida nueva. Cristo es la respuesta. Párrafo 24. Allí estaba acostado debajo del enebro. Él no sabía qué hacer. Sus nervios estaban quebrantados. Él estaba temblando. Sin duda, él estaba llorando y él estaba en una condición terrible. Muchos de nosotros llegamos a esos lugares, especialmente después de una experiencia del Monte Carmelo. Se me preguntó el otro día por alguien acerca de eso. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer por nosotros en ese tiempo? Hay solamente una cosa que hacer. Es entregarse uno mismo a Dios. Ahora, yo sé que un hombre puede trabajar demasiado y también puede no trabajar lo suficiente. Dios sabía que este varón necesitaba alimentación. Él necesitaba algo para comer. Y debajo de este lugar aquí en donde estaba acostado, Dios tenía que hacer algo por él. Dios tiene que hacer algo por cada hombre que llega a estar debajo del enebro o se caerá a pedazos. Él tiene que hacerlo. Si su siervo está ya acostado debajo del árbol sin saber qué hacer, él ha llevado a cabo su comisión. Elías dijo: Oh Señor, déjame morir. Párrafo 25. Yo he tenido ese sentir después de haber salido de una reunión donde parece que me esforcé y prediqué y rogué y persuadí y ver al el ángel de Dios descender a una reunión y hacer señales y prodigios y sentarme en un coche afuera y oírles clamar diciendo, eso no fue más que psicología. No hay nada en eso, no es nada, todo eso es un disparate. Oh, entonces yo me deslizo por debajo del enebro. He pensado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me permites hacerlo? ¿Qué se puede hacer? Pero todos nosotros pasamos por esas experiencias. Pero la misericordia de Jehová, su siervo, Dios conoce las pruebas de uno. Solo sepan esto, Él sabe de qué se trata, así que Él desciende. Párrafo 26. Y él sabía que su siervo necesitaba algo de descanso, así que lo puso a dormir por un ratito, mientras que él estaba allí acostado, esperando recuperarse, o mejor dicho, pidiéndole morirse. Señor, mis padres murieron antes que yo, y ahora quítame la vida. Yo ya hice bastante, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, pero aún había trabajo que hacer. Dios no había terminado con su profeta. Él todavía tenía trabajo. No importa cuánto clamemos y pensemos esto, aquello o lo otro, no hay nada que nos pueda llevar hasta que Dios haya terminado con nosotros. Yo estoy tan contento de saber eso. Párrafo 27. A veces uno se siente como me sentí una vez, que me puse una pistola contra mi cabeza para suicidar, mas no pude hacerlo. Me quité mi guante para agarrarme de una línea de alto voltaje en donde estaba trabajando, pero no pude hacerlo. Algo tomó control. El mismo Dios que estuvo con Elías, ese es el mismo Dios de hoy. Él me vio debajo del enebro, mi esposa y mi bebé yaciendo allá en el sepulcro, y mi papá, mi hermano y demás. Yo mismo estaba prácticamente acabado. Yo he estado debajo del enebro. Es difícil. Y yo he llegado al punto de estar tan fuera de sí que he tratado de destrozarme los sesos con una pistola. No funcionó. Ven, hay trabajo que hacer todavía. Se tiene que hacer algo. Dios no había terminado. Él siempre cuidará de uno. Párrafo 28. Pobre siervo cansado y fatigado. Él lo vio. Él sabía dónde estaba. Él sabe en dónde está usted
esta noche. Puede que usted esté debajo del enebro, todo acabado, pero recuerde, él sabe en dónde está usted. No necesitamos un montón de reparaciones. Como una anciana de color dijo allá en el sur, ella había tenido un accidente, un coche le había golpeado. La golpeó bastante y el abogado le dijo, ¿quiere demandar por daños y perjuicios? Dijo, por favor, ten misericordia. No, querido, dijo yo, ya tengo suficientes daños, yo quiero reparación. Y yo creo que ella bien representó esta comunidad y esta iglesia en esta noche y esta América que va en camino al infierno. No está caída, ya está arruinada, no va en camino al infierno, ya se encontró con el infierno, no está perdida, mejor dicho, no va a perderse, ya está perdida. No necesita demandar por daños y prejuicios, necesita reparación, es la verdad. Él sabe en dónde usted está, él sabe en dónde yace usted. Párrafo 29. Y él envió un ángel. Y el ángel le tocó y él se quedó dormido. Y cuando despertó, había algunas tortas de maíz u otras tortas cocidas allí a un lado de él. Y él dijo, Elías, levántate y come. Así está la gracia de Dios a su siervo. Ven, le está dando reposo. Ustedes saben, Jesús dijo, apartémonos al desierto y descansemos un poco. San Marcos 6:31. Algunos de estos tipos que creen que uno no tiene que descansar, nos damos cuenta que ellos se agotan muy rápido. Si ellos no toman un descanso, ellos se encuentran accidentados en algún lugar. Yo creo que allí es en donde está nuestro hermano Billy Graham, en esta noche, tratando de hacer más de lo que puede. Estos cuerpos humanos son fuertes, pero necesitan descanso. Luego uno toma un pequeño descanso y va a algún lugar y ellos lo critican a uno y dicen, yo creí que era un predicador. Mírenlo allá en la ribera de pescando o algo así, pero eso no importa. Jehová cuidará de los suyos. Párrafo 30, por último. Y mientras que él estaba allí acostado debajo del árbol, fatigado y molesto, Dios aquietó sus nervios. Él lo alimentó. Lo despertó otra vez y lo alimentó de nuevo y lo volvió a dormir. ¿Saben ustedes? Yo siempre me he preguntado, ¿qué había en esas tortas? ¿Qué clase de vitamina le puso en esas tortas? No obstante, lo que hubo allí le duró 40 días y 40 noches. Él se mantuvo con la fuerza de esas tortas. Dios sabe que en esta noche necesito algunas de esas. Yo estoy seguro que esta iglesia necesita alguna de esas. Vengan aparte, alejados del mundo y descansemos un poco, hablemos un poco. Uno no tiene tiempo para descansar. Dirá usted, Juan Wesley dijo eso en una ocasión. Él dijo, yo tengo miedo a descansar. No tengo tiempo para descansar. Y uno se encuentra quebrantado si uno no toma estos descansos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. ¿Qué haces aquí? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 1 de marzo del año 1959. Hermana Reina, a continuación, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mensaje, ¿qué haces aquí? Párrafo 31. Y entonces nos damos cuenta que caminó 40 días y noches y Dios lo localizó parado o metido en una cueva, mejor dicho. Y Dios quería llamarle la atención. Así que pasó una gran tormenta y rompió el monte. Era tan poderosa que sacudió las peñas, pero Dios no estaba en la tormenta. Llegó antes que Dios llegara y luego vino además un gran terremoto que sacudió la tierra, pero aún Dios no estaba en el terremoto. Y vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y luego vino un silbo apacible y delicado y Dios estaba en la voz. 32. Y hermano, hermana, yo he estado allá atrás en la cueva lo suficiente. Y ustedes también, para saber que ha habido muchos terremotos sacudiendo por todas partes, mucho ruido y discusiones y pleitos y cosas así, y grandes reuniones. Pero, ¿dónde ha estado Dios en todo esto?
Pero ¿dónde ha estado Dios en todo esto? Esa es la razón que dije lo que dije esta mañana. En el mensaje, estrecha es la puerta. Tiene que venir algo más profundo que un culto de sanidad. Tiene que venir algo más profundo que un don de hablar en lenguas. Tiene que venir algo más profundo que un viento recio. El viento salió, pero Dios no estaba en él. Hemos tenido vientos recios por todo el país y sensaciones y sangre en la cara y en las manos, todo tipo de señales, pero ¿dónde está Dios? 33. Elías esperó. Sin embargo, él era un profeta, pero él la escuchó. Él no salió a comparar avivamientos con ellos. Él no salió para conseguir la carpa más grande en el país. Él no salió para salir en la televisión o demás, por decirlo así. Todo ese gran alboroto, y América es culpable de escuchar todos esos ruidos. Oh, nos encanta el ruido, pero Dios no está en el ruido. Aunque tan honorable y demás que sean, con todo, Dios no está en el ruido. Si así fuera, ¿qué de los africanos que golpean los tambores? Ustedes jamás han escuchado tal ruido y ritmo. Dios no estaba en eso. Y nosotros hemos tenido vientos recios. Hemos tenido todo tipo de fuegos y terremotos y sacudimientos y grandes avivamientos y cosas como esas. Dios no estaba en eso. Si hubiera estado, de por sí se hubiera manifestado. Pero después de eso, vino un silbo apacible y delicado. Entonces Dios estaba en la voz. 34. De eso estoy pensando hoy, amigo. Nosotros, como pueblo, somos tan llevados con todo el ruido. Así que a América le encanta el ruido. Miren lo que están haciendo. Ellos prenden esos radios a todo lo que da con el rock y el boogie-boogie y toda esa cosa. Lo tienen que tener tan fuerte que por poco revientan los tímpanos todo ese ruido a toda hora del día. Y en la iglesia golpeamos las panderetas. Hemos corrido de arriba abajo, hemos gritado y dado voces y alaridos y hemos tenido un buen tiempo. Nada en contra de eso, pero ¿dónde estaba Dios en todo eso? ¿Qué hizo eso? Nos dividió en pedacitos, llamados las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la Pentecostal Unida, de los unitarios y todas estas otras denominaciones. Dios no estaba en eso. Es un precursor de Dios. Es un armazón. 35. Cuando uno ve el tal llamado cristianismo hoy día, la gente que va a las iglesias y vive esas vidas enaltecidas y salen y niegan la sanidad y niegan el poder de Dios y niegan la vida consagrada, llamándolo a uno fanático. Recuerden, ese es el armazón. Eso es. Hermano Good, creo que usted lo llama obra de andamio. Es algo falso. Es un esqueleto que va por fuera. Dios solamente se para en él para edificar el edificio. Gloria a Dios. Es solamente un armazón falso que será desarmado. Hemos batido las manos y dicho, gloria a Dios, cuando uno grita, uno lo recibe. Los metodistas dijeron eso, los nazarenos. Ellos se dieron cuenta que no lo tenían. Los pentecostales dijeron, batan sus manos y griten hasta que hablen en lenguas. Ustedes lo han recibido, pero nos dimos cuenta que no lo teníamos. 36. Hay una cosa más que falta. Y Dios, llévame a una cueva en donde la pueda hallar. Obtengamos esa vocecita apacible, ese algo que le pone crema a la vida, ese algo que si hablases lenguas humanas y angélicas y no tuvieses eso, nada eres. Y si pudieras profetizar y hablar en lenguas y mostrar señales y prodigios y obrar milagros y hacer grandes maravillas, pero si esa pequeña vocecita apacible no está ahí adentro, nada eres. Dicen las escrituras,
Eso es por lo que ahora estamos escuchando. 37. Hemos tenido truenos, hemos tenido el fuego, hemos tenido los vientos recios y los terremotos, pero Dios, envíanos esa vocecita pasible. Eso es lo que necesitamos. Escucha, hermano, nosotros necesitamos esa vocecita pasible, una vocecita pasible que habló. De Jesús se dijo, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Isaías 42:2. Él fue nuestro patrón, obsérvenlo. Él fue comparado, o sea, su espíritu, como una paloma manso. Las cosas grandes son las cosas quietas. ¿Sabían eso, amigos? Escuchen. El sol, quien en la tierra le da vida a cada ser viviente. En la esfera de la vida botánica, la vida de las plantas, la vida de los árboles o lo que sea, el sol trae vida y puede levantar millones de galones de agua de la tierra y hacer menos ruido que lo que nosotros hacemos sacando una cubeta de agua con una bomba. ¿Ven? Son cosas grandes. Las cosas grandes son las cosas quietas. ¿Alguna vez oyeron al mundo girar? ¿Alguna vez oyeron a los planetas al pasar por sus órbitas? ¿Alguna vez oyeron uno? Esas son las cosas grandes. ¿Alguna vez oyeron al sol salir? 38. Oh, nosotros pensamos que tenemos que tener mucho ruido. Tenemos que tener una banda, una charanga para golpear. Mucha brincadera, o de otra manera no hemos tenido una buena reunión. Creemos que todos tienen que estar por encima de todo, que tienen que estar batiendo sus manos y demás. Creemos que la música tiene que ser rítmica y todos corriendo por todo el pasillo. Nosotros hemos tenido eso. ¿Qué provecho se ha sacado? ¿En dónde está la cosa? ¿A dónde nos ha llevado hoy día? Es un montón de confusión, un montón de denominaciones. ¿Ha rompido y arruinado la hermandad? Seguro que sí. Han sido el viejo revoltón y la oruga y todos esos insectos de allá en el principio. Y Jot los vio, o sea, Joel los vio. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado y demás, hasta que lo hemos comido hasta el tronco. Pero las escrituras dicen, yo restauraré, dice el Señor. Estamos esperando por algo. 39. De entre todos los gritos, hemos tenido suficiente estruendo y bulla para convertir al mundo entero. Y hemos tenido suficientes aplausos y gritería y alboroto, al grado que, ¿qué ha hecho? No ha edificado a la iglesia, ha edificado denominaciones, ha hecho que hombres salgan con ideas hinchadas y orgullosos. A mí no me gusta esa cosa. Salen a la plataforma y se dice, oh, mírenlo, él es un príncipe. Miren cómo anda vestido, bien pulido y todo. Él sabe cómo colocar sus vocales y demás. Eso no es lo que Dios escoge. Un profeta pensó eso un día. Él iba a ungir a un siervo. Él dijo, él es el más grande de la familia. Él dará un buen aspecto, pero Dios lo rehusó. Párrafo 40. Uno no tiene que tener príncipes y demás para pararse allá como un no sé qué. No es la ropa que uno usa o la elocuencia con la que uno habla. Es ese algo que está adentro de uno, esa voz de Dios, eso es lo que es. El profeta pasó al lado de otro, dijo, no es él, Dios lo ha rehusado. Pasó otro, dijo, ¿no tienen otro? Dijeron, tenemos un pequeño hombrecillo acá atrás en la ladera que está pastoreando las ovejas. Era David. Cuando trajeron a este pequeño muchacho pelirrojo con pecas por allí y con sus hombros caídos, arropado con piel de oveja, Dios dijo, él es. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. ¿Qué haces aquí? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1959. Continuamos. Hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje. ¿Qué haces aquí? Del año 590301, párrafo 41. Todas sus grandes apariencias y orgullos no cuadraron con Dios. Puede que usted sea un doctor de divinidad, doctor de filosofía o uno de literatura. Puede que sea un obispo, un papa o cualquier cosa que pudiera ser. Pero se necesita a Dios para hacer algo de la nada. Mientras usted pueda hacer el nada, Dios es algo. Mientras usted puede quitarse del camino, entonces Dios puede entrar. Pero cuando están tan hinchados y almidonados al grado que tienen lo más grande y lo mejor, entonces no tienen nada de lo que en verdad debiera tener. O sea, un corazón humilde de Dios, delante de Dios. Y nosotros sabemos eso, hermanos, ciertamente que sí. Seguro que nunca vieron o oyeron el sol salir. Ustedes nunca oyeron eso. ¿Alguna vez salieron en la noche o a oír el rocío caer? ¿Qué haríamos sin él? ¿Ven? No se necesita eso. Yo les diré una cosa ahora. No son las corrientes de agua con todo su ruido y sus brincos y saltos que en sí reflejan la hermosura de las estrellas. Es el pequeño estanque que está profundo y tranquilo, el que refleja la hermosura de las estrellas. 42. Lo que necesitamos en esta noche es esa rica y profunda experiencia, ese algo allí dentro de nosotros. No tiene que gritar, aunque pudiera hacerlo, sin embargo, ponemos todo nuestro énfasis en nuestros gritos. Pueda que nunca hablemos lengua, aunque pudiera ser que sí, pero ponemos todo el énfasis en eso. Pueda que no asista a la reunión de Billy Graham, a la reunión de Oral Roberts o a mi reunión. Ustedes no tienen que hacerlo. Lo que tienen que hacer son estas profundidades del eterno amor de Dios, ese espíritu que está dentro de uno que lo hace lo que es. Eso es de lo que yo estaba hablando en esta mañana. Eso es lo que yo estaba haciendo, jalando a la iglesia por todo el Calvario, de un lado hacia el otro. No crea que usted es porque habló en lengua o porque usted sabe tanto sobre las escrituras o porque usted leyó los libros de alguien y sabe más que la otra persona. Él dijo, ponles una señal a aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la ciudad. Ezequiel 9:4, 43. ¿A quién marcaría en nuestras ciudades en esta noche? ¿Ven? Son las profundidades del espíritu, no la superficial. No es la cáscara que cubre la nuez lo que es bueno. Es más bien la nuez debajo de la cáscara. Lo que tiene usted es una gran cáscara vacía. Usted no tiene nada debajo de allí. Lo que necesitamos en esta noche son las profundidades del amor de Dios. Y cuando Elías oyó esa vocecita apacible, nada lo molestó. ¿Qué han oído en todos esos? Ustedes se irán en unos cuantos días. Ustedes escucharon a Billy Graham, van a escuchar a Oral Roberts, escucharán a otros y a otros hombres. Yo no tengo nada en contra de esos hombres. Ellos son siervos de Dios, pero no escuchen el ruido. Oigan esa vocecita apacible, estas profundidades de algo que entra en el corazón humano, que saca toda la tontería de ustedes, les saca todo el mundo, hace que aborrezcan las cosas del mundo y amen las cosas de Dios. Esas son las profundidades, ese es el estanque que refleja las estrellas de la eterna gloria de Dios. Eso es lo que atrae lágrimas a los ojos, trae gozo inefable y lleno de gloria. Les hace pararse como cuando todo lo demás les falle, cuando llega la enfermedad o aún la muerte misma. Tiene, a pesar de esto, la reflexión de las bendiciones de Dios en ello, ese pequeño estanque que está profundo y que refleja los cielos, no la corriente ruidosa del agua. Las corrientes de aguas no son muy profundas. Son las aguas de reposo las que corren profundamente.
44. Que Dios nos ayude en esta noche, amigos, mientras nos acercamos a la mesa de la comunión para hacer memoria de ello. No importa qué hagamos exteriormente, cuántas cosas buenas hacemos. Usted dice, hermano Branham, yo voy a la iglesia, yo trato de vivir lo mejor que puedo. Qué bien, no hay nada en contra de eso, hermano. Yo he hablado en lengua, hermano Branham, yo he gritado en el espíritu, eso está bien. Pero eso no es de lo que estoy hablando, hermano. Eso es aún no es. Eso no es de lo que estoy hablando. Yo estoy hablando de esta vocecita apacible. Eso que es rico y regio. Eso que yo veía hace años en esas madrecitas ancianas cuando venían por el pasillo con lágrimas corriéndoles por sus mejillas. Al ver un muchacho pecador ponerse de pie para venir al altar. Hoy en día yo hago un llamamiento al altar y veo a un muchacho venir. Ellos se sientan y truenan su chicle. ¿Qué es lo que pasa? ¿Han perdido el oído de esto? ¿Qué han oído ustedes? ¿Qué escucha usted? Estamos en el tiempo del fin. 45. Ustedes escuchan en la televisión y en la radio, en sus revistas y en sus periódicos que van a haber una conmoción por todo este país algún día. ¿Para qué están escuchando? Para oír esta señal de la alarma. Con el radio puesto todo el día, con todo este disparate siendo transmitido, para oír cuando van a caer las balas, o mejor dicho, las bombas. Yo no estoy escuchando esas cosas. Yo estoy escuchando para oír una voz decir, sube acá, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué escucha usted? Usted sabe, creo que estamos tan interesados en escuchar tan atentamente a todas las cosas del mundo y cosas así. Ya no podemos ni oír esa pequeña vocecita apacible. Oímos a nuestros pastores decir, con que se unan a la iglesia todo estará bien. Oímos a algunos de ellos decir, con que hablen en lengua eso lo concluye. Algunos de ellos dicen, con que griten eso lo concluye. Ustedes no pueden oír esa pequeña vocecita apacible que coloca algo rico y profundo en la vida de uno, que lo hace a uno lo que debiera ser. 46. El trigo no produce trigo porque está en una vid o en un tallo, mejor dicho. También la cizaña está en un tallo, pero se requiere la vida en esa planta para traer a la luz el trigo. Las aguas que caen sobre él riegan a ambos. Ambos se regocijan en ellas, ambos crecerán con ellas. Los hombres y las mujeres pueden crecer gritando y alabando a Dios, hablando lenguas y perteneciendo a la iglesia, danzando en el espíritu y pagando diezmo y con todo, no tener esa vocecita apacible del rico y profundo amor de Dios en sus corazones. Si yo entregase mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio y no tengo amor de nada me sirve, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, aún de nada me sirve. Si tuviese fe para mover montes y aún nada soy, si yo hablase lengua humana y angelicales, aún nada soy, ¿ven? Esa vocecita apacible que habla en el corazón, que cambia cada actitud, hace la naturaleza diferente y usted llega a ser una nueva criatura. 47. ¿Qué está usted oyendo? Eso depende en lo que usted está esperando escuchar. Amigos, si usted está escuchando, no como para desacreditarlo, empero, si usted está escuchando y se da cuenta de un gran avivamiento en algún lugar en donde 10,000 personas se han reunido, vaya, usted está escuchando la cosa incorrecta. Yo iré a ver. Ellos dicen que tienen grandes multitudes. Eso no importa ni pista. Las pistas de carreras tienen eso. Todo lo demás tiene eso. Los del rock and roll tienen esto. Yo voy a ir para otra cosa. Si usted está en busca de cualquier otra cosa excepto, si usted está escuchando cualquier otra cosa excepto esa vocecita apacible, vuélvase a la cueva, regrésese a estar debajo del enebro hasta que nos preparemos. Manténgase quieto y espere que pasen los truenos, que sacude el terremoto, que pasen los vientos recios y que barre el fuego, donde quiera, me hace pensar de ese canto. Enséñame, Señor, cómo esperar cuando los corazones están en fuego.
Permítame humillar mi orgullo e invocar tu nombre. Mantén mi fe renovada y mis ojos en ti. Permíteme que en esta tierra sea lo que tú quieres que sea. Eso es lo que yo quiero hacer. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Alzarán sus alas como águila. ¿Creen eso? Entre corchete la congregación dice amén. Correrán y no se cansarán. Andarán y no desmayarán. Enséñame, Señor, a esperar. 48. Que pasen los truenos, que pasen barriendo el fuego, empero permítame oír esa vocecita pasible que diga: vení a mí, todos los que estéis cansados y cargados, sal de debajo del enebro, sal de la cueva. Yo quiero velar mi rostro con su sangre y salir fuera y decir: sí, Señor, ahora creo. Oremos. 49. Oh Señor, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, ten misericordia de nosotros, Señor. Estamos ahora necesitados de oír nuestras voces, Señora. Han subido. Ahora hemos oído tantas voces. Hay tantos que dicen: vengan aquí a esta iglesia. Si ustedes se unen a nuestras iglesias, nosotros tenemos el mejor grupo en la ciudad. Tenemos la gente más elegante. El alcalde de la ciudad asiste a nuestro grupo. Mucha gente, Señor. Invita a los gobernadores y demás a que vengan a dar conferencias en sus reuniones. Oh, Dios, guárdame de esto, Señor. Póndeme en la cueva y permíteme esperar, Señor. ¿Qué me importa que el gobernador diga? Yo quiero oír esa vocecita apacible de mi Salvador. Oh, ayúdame a esperar, Señor, y renovar mis fuerzas mientras espero en ti. Y ayuda a esta iglesia, Señor. Aquellos esperan en ti y renueven sus fe y renueven sus fuerzas, que levanten alas como águilas, que estén esperando escuchar, Señor, no el ruido ni el grito, sino que estén esperando escuchar la vocecita apacible. 50. Señor, en unos cuantos días yo estaré entrando en una cueva ya lejos para esperar, oh Dios. Ayúdame, Señor, ciégame y hazme sorda a las cosas del mundo, a la popularidad o la fama o cualquier cosa vana que este mundo ofrecería. Permíteme quedarme allí, Señor, hasta que oiga esa vocecita apacible. Entonces permite que tu siervo salga, Señor, remontándose en las alas de un águila. Concédelo, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a nuestro hermano Neville. Quita esa enfermedad de su estómago, Señor, y échala de él, ponlo en tu servicio, Señor. Permítale volver aquí otra vez, renovado. Sus fuerzas renovarán. Concédelo, Señor. Perdónanos nuestros pecados. Estamos llegando a la mesa de la comunión ahora. Señor, tú dijiste: el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ayúdanos, Señor, a escudriñar nuestras almas, nuestros corazones, y pruébanos y ve si hay alguna cosa impura en nosotros. Si hay, perdónanos, oh Dios, mientras que humildemente esperamos en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Qué haces aquí? Este mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 1 de marzo del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 51. Enséñame, Señor, de rodillas a esperar, y en el buen tiempo tuyo, tú mis ruegos contestarás. Correcto. Enséñame a no confiar en lo que otros hagan, sino esperar en oración por la respuesta de ti. Eso es lo que yo quiero, una respuesta del cielo. Yo quiero oír su voz, no la voz del administrador, no la voz del alcalde, no la voz del gobernador, no la voz del obispo. Yo quiero oír tu voz, Señor, esa mansedumbre y dulzura del Espíritu Santo diciendo en mi corazón: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Sí, Señor, nosotros estamos yaciendo debajo del enebro ahora. Estamos esperando, viendo a ver qué va a decir Él. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ahora, párrafo 52. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración? Quiero que alcen su mano. Digan: Señor, enséñame a esperar. Enséñame.
Permíteme que olvide todo mi orgullo, mientras que otros se la pasan haciendo grandes cosas de esta manera. Permíteme humillar mi orgullo, solo invocar tu nombre. Enséñame a no confiar en lo que otros hagan, sino solo esperar en oración por la respuesta de ti. Como lo hizo Elías, él esperó allá atrás. Él oyó el trueno, él oyó el relámpago, él oyó el desmoronar de las rocas, él oyó el fuego, él oyó el viento, pero eso no es lo que él estaba buscando. Ni siquiera conmovió al profeta. Él dejó que eso pasara. Pero cuando oyó esa vocecita apacible, él tomó su manto y cubrió su rostro y se puso a la puerta de la cueva. Y el Señor dijo, ve, párate sobre la roca allá abajo. Eso es lo que yo quiero oír, párate en la roca. Muy bien. Párrafo 53. Es el tiempo ahora para la comunión. El Señor les bendiga. Creo que primero, antes de hacer esto, queremos ofrecer la oración para todos aquí que alzaron sus manos, a los que en verdad deseaban que Dios les hablara a ellos. ¿No hay alguno aquí debajo del enebro en esta noche? Alzan su mano. Seguro, seguro que sí. Muchos de ustedes aquí están en la cueva esperando. Ustedes han visto todas estas cosas pasar. Ustedes oyeron los grandes avivamientos de Billy Graham, de Oral Roberts, los míos propios, en donde sea, Tommy Ongren, Tommy Fee, y todos estos pasaron. Pero ¿en dónde está? ¿En dónde está esa voz? Usted dice, yo grité con los Jesús, unos evangelistas de su tiempo. Yo dancé en el espíritu en el grupo de los Musical Harp. Yo tengo todas estas otras cosas. Yo he hecho todo eso. Pero ¿dónde está ese algo, hermano Branham, que me presiona y pone en mí una carga por almas perdidas hasta no poder descansar debido a eso? Ahora, esos son los únicos que van a entrar. Eso es lo que la Biblia dice. Ponnos una señal únicamente a los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la ciudad. ¡Oh, allí es donde lo necesitamos, amigos! Corremos otra vez. Párrafo 54. Señor. Señor, por favor, oh, pueda que cante demasiado, pueda que predique demasiado, pueda que grite demasiado, pueda que llore demasiado también, pero yo nunca podré orar demasiado. Oh, Dios, escudriñame y pruébame. Como estuve hablando hace rato acerca de los estanques profundos, cómo es que reflejan las estrellas, pon en nosotros una profundidad de tu espíritu, Señor, como dijo David el profeta, junto a aguas de reposo me pastoreará, no las corrientes de agua, las aguas de reposo. Guíame allí, Señor, aquiétame, estoy nervioso, yo estoy tan molesto. Yo he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera hasta donde yo sé, he cruzado la nación. He ido alrededor del mundo predicando y clamando y persuadiendo. Tú has sido fiel en lanzar la señal del Mesías para mostrar que eres tú, Señor, el que lo estás haciendo, y no un hombre. Yo estoy agradecido por eso. Pero, Señor, yo estoy debajo del enebro en esta noche. Me pregunto por qué no se arrepienten. ¿Por qué es que esta América no lo puede ver, Señor? ¿Se han embotado tanto sus sentidos? ¿Estará la iglesia tan firmemente organizada? Y ellos no quieren cooperar, no hacen nada más que criticar. Pero yo estoy tan seguro esta noche como lo estuvo Elías debajo del enebro, que tú tienes 7000 aún que no han doblado su rodilla a Baal. Tú tienes muchos santos en la tierra hoy esperando la venida del Señor. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Pruébanos y ponnos en tu balanza que mide. Y si encontramos que hemos sido hallados faltos, entonces, oh Señor, límpianos de nuestros pecados y haznos lo que tú quieres que seamos. Concede esto a cada individuo en esta iglesia porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 55. Ahora va a ser el tiempo de la comunión. Pedimos que Dios los bendiga ahora. Todos los que tienen que irse y no deseen tomar la comunión, reúnanse aquí el miércoles en la noche. Estaremos reuniéndonos nuevamente. No se olviden de orar por mí. Voy a necesitarlo ahora. En los siguientes cuantos días voy a necesitar la oración. Ahora, no lo tomen ligeramente, sino pónganme en su corazón y oren por mí. Yo necesito sus oraciones. Yo tengo decisiones que hacer que pueden hacer la diferencia entre millares de almas. Algo tiene que hacerse. He ido hasta donde he podido ir con mi propia fuerza. Yo necesito una visión de Dios para mí mismo.
Él me muestra otro para otros, pero yo necesito algo para mí mismo. Yo lo necesito. Oren por mí, Él la enviará si tan solo ustedes oran. Párrafo 56. Hoy, paseándonos en coche, yo estaba mirando alrededor. Fui a tu casa, hermano Roy, y yo no quise entrar. Estaba un coche allí afuera. Yo te debo a ti y a la hermana Schunter una visita. Meda y yo estuvimos paseándonos. Yo dije, bueno, regresaremos más tarde, pero me ocupé y no regresé, dando la vuelta, paseándonos en la carretera, pensando, oh Dios, algo se tiene que hacer, yo tengo que asirme de ti en algún lugar. La hora está presionado, la oscuridad se está extendiendo, el tiempo del fin está aquí, es un minuto antes de la medianoche. Se ve la presencia del enemigo, el sacudimiento, el sentir, la condición nerviosa, la tensión del mundo, y no sabiendo que eso es su destrucción. Ven, oh hermano, remontémonos con alas de águilas ahora y volemos a los brazos de Él que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 57. Ahora estaremos contentos de recibir a todos los que quieren quedarse para la comunión en este tiempo de compañería. Ahora tiene por allí Primera de Corintios, el capítulo 11, creo yo. Le voy a permitir que usted lo lea ahora, hermano Neville, si desea. El hermano Neville lee Primera de Corintios 11, 23, 32 al 32. Eso no requiere ninguna explicación. Es simplemente esto. Si comemos y bebemos indignamente, juicio comemos y debemos para sí, sin discernir el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos están muertos, ¿ven? Cuando venimos a tomar la comunión. Cada cristiano debería de tomar la comunión. Es su obligación, es un reto, ¿ven? Jesús dijo, si no lo tomas, no tendrás parte conmigo, ¿ven? Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. O sea, si anda usted todavía con el mundo, haciendo cosas del mundo, y la gente lo ve tomando la comunión, está haciendo mal. Usted se está atrayendo desgracia para sí mismo. Y lo dañará únicamente a usted. No es que va a dañar a Dios, lo dañará a usted. Y así que una persona debe de examinarse a sí mismo. Párrafo 58. Y antes de abordar este sagrado momento, pídanle a Dios que escudriñe mi vida. Y si yo he hecho una cosa que no es correcta, perdónenme por ella. Yo no quise hacerla. Yo la arreglaré si Él me la revela. Y yo pediré lo mismo por ustedes. Dijo, cuando os reunís, esperaos unos a otros. O sea, esperaos unos a otros y orad los unos por los otros. Queremos tomar la comunión. Si no lo hacemos, no tenemos parte con Él. Eso es lo que Él dijo en San Juan, el capítulo 6. Es el capítulo 13. Párrafo 59. Ahora vamos a orar. Ustedes oren por mí silenciosamente mientras yo oro por ustedes. El hermano Branham ora quietamente mientras que la congregación ora silenciosamente. Yo ruego que tú nos perdones por fe. Permite, oh Dios, que tu espíritu venga. Yo te ruego que tú nos perdones todas nuestras deudas a los hombres. Perdónanos. Oh Señor, escucha nuestra oración. Esta es nuestra oración por el perdón, Señor. Rogamos que nos perdones. Rogamos por misericordia. Perdónanos, Señor, como está escrito en tu palabra. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos terminado este glorioso mensaje. ¿Qué haces aquí? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de marzo del año 1959. Es realmente un privilegio para nosotros el conocer estos gloriosos mensajes que estaban ocultos, como dice Apocalipsis 17. Pasamos al siguiente mensaje titulado Viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo. Este mensaje también fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 29 de marzo del año 1959.
Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Mensaje: viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo. Párrafo número 1. Es más allá de cualquier cosa que podríamos expresar en lenguaje humano, de cómo nuestros corazones se sienten hoy, mientras nosotros nos reunimos aquí en esta más solemne y sagrada mañana. Esta mañana representa el tiempo cuando nuestra religión fue hecha real, porque eso fue el levantamiento de nuevo de tu precioso Hijo, que ha venido a redimir a toda la raza humana. Y estamos aquí en esta mañana en celebración de ese gran triunfo supremo, Señor, que nos hizo más que vencedores de la muerte, el infierno y la tumba. Y te damos gracias por eso, que después de todos estos años que han pasado, aún podamos reunirnos muy temprano en la mañana, en esta mañana de Pascua, para adorarle, porque creemos que Él vendrá de nuevo. Y oramos que perdones todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones que están anotadas en contra nuestra, así como humildemente confesamos nuestros errores y aceptamos su expiación por nuestro pecado. Sana la enfermedad que está en nuestro medio, Señor. Ayúdanos mientras leemos tu santa palabra, que es el fundamento de todas las verdades que has dejado para que vivamos por ellas y creamos. Párrafo 2. Y oramos no solo por este grupo que está aquí reunido, sino por todo alrededor del mundo, porque estamos buscando con ojos y corazones expectantes por su retorno. Nos paramos hoy en la oscuridad, en un caos que en cualquier momento que algún fanático puede enojarse de algo y presionar un botón y el mundo entero podrá explotar en pedazos. Y como dijeron las autoridades, que la guerra solo duraría unas cuantas horas. Y si eso sucediera de nuevo, y estamos parados hoy al borde de otra guerra. Entonces, la iglesia está parada en los momentos de la más gloriosa resurrección, porque seremos llevados junto con los santos que están durmiendo para encontrar al Señor en el aire y estar para siempre con Él. Hemos venido a adorarte, Señor, y recíbenos hoy. Bendice la lectura de tu palabra, los cantos, la predicación del Evangelio. Recibe las oraciones de los penitentes. Oye la oración por los enfermos y toma la gloria para ti mismo, porque te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 3. Para ustedes, a quienes les gustaría tomar donde leeremos en la escritura en esta mañana, y estamos apenados de saber que no tenemos suficientes asientos para este grupo tan fino de gente, quienes han venido muy de mañana para adorar con nosotros de diferentes iglesias y de diferentes estados, y aún de diferentes naciones, se han reunido aquí en esta mañana en el tabernáculo para esta gran, gloriosa adoración del Señor. Yo deseo que volteen al libro de los Salmos, Salmos capítulo 22. Yo sé que es un lugar inusual para leer para un servicio de Pascua, pero Dios es inusual. 4. Y ahora, después de este servicio, terminaremos como en una hora para que usted pueda ir y desayunar. Y luego el servicio de escuela dominical comenzará a las 9:30 y luego inmediatamente después del servicio de la escuela dominical habrá un servicio bautismal aquí en el bautisterio. Y en esta tarde, como a las 6, serán repartidas las tarjetas de oración para un culto de sanidad para esta noche. Y si usted tiene algún amado que está enfermo y necesitado, recuerde traerlo en esta noche, porque esta será la última vez que podamos tener esto por un tiempo. Estoy partiendo a las 5 de la mañana para Los Ángeles y la costa occidental para una serie de cultos.
Párrafo 5. Ahora, en Salmos 22, leamos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui hecho desde antes de nacer. Perdón, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jehová. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Eso será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Párrafo 6. Que el Señor agregue sus bendiciones a la lectura de su palabra. Quiero tomar esta mañana para esta ocasión 5 palabras y alrededor de esas 5 palabras tratar de expresar lo que está en mi corazón para ustedes, adoradores, en esta mañana. Quiero esas 5 palabras: viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo.
Yo creo que el poeta expresó bien en el canto lo que yo quiero decir cuando escribió este canto. Viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Enterrado, él se llevó mis pecados lejos. Levantándose, él justificó libremente para siempre. Algún día, él vendrá. ¡Oh, glorioso día! Nunca hubo una vida que fue vivida como la suya, porque él era Dios manifestado en la carne cuando él nació. Él era la expresión de lo que Dios el Padre es, y Dios el Padre siendo amor. Entonces Jesús era la completa expresión de amor. Él era amor desde la primera vez, desde que sus pequeñas manos de bebé tocaron las bonitas mejillas de su madre. Él era amor. Y yo creo hoy que eso es donde muchos están fallando, en reconocer que Él era amor. Dios es amor, y aquellos que aman son nacidos de Dios. Dios amó tanto al mundo, eso es a los que no se puede amar. Que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Él expresó su amor cuando Él estuvo sobre la tierra en muchas maneras diferentes. Indiscutiblemente, Él fue la criatura más piadosa que alguna vez vivió. Y yo creo que Él, en su vida aquí, estaba expresando a Dios. Y la única manera que Dios podía ser expresado a la gente es a través del amor. Y bien hizo Él cuando cogió a una de las mujeres más despreciables en su día. Quizás ellos la encontraron culpable. No había otra manera cuando ella fue encontrada en adulterio y la trajeron ante él y dijeron, ¿qué dices que hagamos con ella? Y cuando él se volteó a ella y dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. En lugar de arrojarla a las calles para ser presa de un montón de lobos sobre ella para apedrearla y quitarle su vida, su tierno, amable y amante corazón se inclinó muy abajo hacia el pecado en donde ella estaba y dijo, yo no te condeno, solo vete y no peques más. Y cuando él estaba en su camino hacia la tumba de Lázaro, yo creo que fue otra gran ocasión en que él expresó lo que es Dios al ser humano. No únicamente es Él un Dios que puede perdonar al pecado más bajo que pudiera ser cometido y tomar la culpa y hacerlo sin culpa por su amor perdonador. Pero después de que la muerte nos ha puesto en silencio, Él aún se interesa por nosotros. Yo creo que Él expresó bien eso en el camino con Marta y María, cuando Él vino a la casa donde la muerte había cortado la vida de una persona amada. Y en su camino hacia la tumba, aún siendo Dios, sabía que Él lo levantaría de la muerte. Sabía que eso se le había dicho, que en su misma palabra estaba el poder para levantarlo de la tumba. Aún así, cuando Él vio llorando a María y Marta y a los que amaban a Lázaro, la Biblia dice que Él lloró. ¿Qué fue eso? Su gran amante corazón. Cuando vio eso, sabiendo que sus amigos estaban en problemas, él se sintió como ellos. Párrafo 10. Estoy tan feliz de saber que él puede ser encontrado entre los que tienen su corazón quebrantado. Y en nuestras penas, él no es uno que nos abandonaría. Él se para con nosotros cuando todo ha fallado. Y las últimas esperanzas de alcance terrenal han llegado a su fin. Él aún es Dios y Él nos ama. Él era la expresión de Dios. Y yo realmente creo que Él anhela que su pueblo sea tan ungido con su espíritu que podríamos ir uno al otro en pruebas y problemas y expresar su compasión. Cuando eso se derrama en los corazones que han sido nacidos de su espíritu para reflejar en la iglesia el amor del Dios vivo, eso expresó bien lo que él dijo o lo que dijo el poeta. Viviendo, él me amó. Amén.
Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo. Párrafo 11. Y mostró lo que él hizo a toda la raza humana. Como Dios se representó a sí mismo en Jesucristo, él expresó su opinión a la raza humana para perdonar y amar a aquellos quienes no merecían el amor. Y yo me pregunto en esta mañana de Pascua, ¿cuánto fallamos en esto? ¿Podríamos amar a aquellos que nos aman? Pero él amó a aquellos que no lo amaban. Él fue la más grande y primera representación del amor que alguna vez tocó la tierra y fue despreciado por aquellos quienes vivieron sobre la tierra, a los cuales él amó. Ningún hombre podría jamás amar como él, y ningún hombre fue tan odiado como él. Ellos lo odiaron y lo despreciaron y lo rechazaron, pero eso no detuvo su amor. Ellos se rieron cuando él estaba colgado sobre la cruz. Después de esa vida que él había vivido y que no había hecho nada más que buenas cosas, perdonando al culpable, sanando a los enfermos y haciendo cosas que eran buenas. Cuando él respiró por última vez sobre la cruz, con el vulgar y grotesco escupo de ellos en su rostro sagrado, él clamó con un corazón lleno de amor: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Párrafo 12. Él podía entender. Siendo Dios, él entiende. Por eso nos pudo amar cuando nosotros no lo merecíamos, porque él es Dios y él entiende. Viviendo, él me amó. Nunca existió una vida como esa, porque era el amor de Dios expresado. Muriendo, él me salvó una muerte. Cuando en el jardín del Edén, Dios, Jehová, requería la pena del pecado es muerte y no podías ver ningún cambio. No podía ver ninguna otra manera que fuera hecha. Porque Dios es supremo y Él es infinito y Él es el juez de todos los cielos y la tierra. Y la pena del pecado es muerte y no había nadie que pudiera pagar esta pena por otro. Porque cualquier hombre, aunque pudiera morir por otro, pero para empezar, Él era culpable. No había nadie de nosotros que pudiéramos ayudar al otro, porque todos éramos culpables. Nacimos en pecados, formados en iniquidad, venimos al mundo hablando mentiras. Y no había un rayo de esperanza en ninguna parte. Estábamos condenados a muerte por Dios. Y cada criatura que aún se movió sobre la tierra estaba bajo esta gran condenación. Podrían levantarse hombres justos y hacer grandes cosas, pero para comenzar eran pecadores. 13. Había solo una manera para que eso fuera pagado, y eso fue la muerte de Dios mismo. Entonces Dios, siendo un espíritu, no podía morir, pero él descendió en un cuerpo de carne y se expresó a sí mismo en una vida de amor para tomar toda esa bondad que él era y darla voluntariamente como un sacrificio supremo para que él pudiera tomar la culpa del culpable. Todos nosotros siendo pecadores y no había una manera en el mundo para que fuéramos salvos. Él vino no únicamente para ser visto sobre la tierra, sino que él vino a morir como un sacrificio. Abel lo expresó cuando él ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, cuando él trajo ese pequeño cordero con una rama de la vid envuelta alrededor de su cuello para llevarlo a una roca. Allí estaba ese pequeño animalito sobre la roca, su barbilla tirada hacia atrás y con una roca golpeado en su pequeño cuello y quejándose y muriendo, y la sangre brotando hacia afuera. Este pequeño blanco animalito fue bañado con sangre. Abel expresó al Calvario allí. 14. Cuando el Cordero de Dios, inmolado desde la fundación del mundo,
vino a tomar el lugar de los pecadores culpables, y fue maltratado y herido y burlado, y se le hizo mofa, y murió una muerte que ninguna criatura podría morir excepto Dios mismo, y sus rizos sangrantes, colgando de sus hombros, goteando hacia el suelo, expresó qué cosa tan horrible es el pecado. Cuando él tuvo que morir para redimir al hombre de una vida de pecado, nada podía morir así, nada podía soportar esa muerte. Se dice que cuando honradaron su costado, de allí salió sangre y agua. 15. Yo estaba hablando hace un tiempo con alguien acerca de esto, y fue un científico que dijo, hay únicamente una manera que eso pudiera haber sucedido, y no fue a causa de la lanza romana que él murió. Tampoco fue la pérdida de la sangre por la cual él murió, porque aún había sangre en su cuerpo. La causa que él murió no fue la lanza romana o los clavos que clavaron en sus manos o la corona espinosa que colocaron en su cabeza, pero porque él murió de pena, porque él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, él murió de un corazón quebrantado. Cuando él supo que las mismas criaturas de tiempo por las que él moriría para redimirlas, habían escupido en su cara y que él fue rechazado de los hombres. 16. 800 años antes de que sucediera, David clamó con la misma voz que él clamó en el Calvario. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué cosa tan horrible hace el pecado? Separa al hombre de Dios, y él fue la ofrenda de pecado que tuvo que ser ofrecida por nuestros pecados. Y él fue separado de la presencia de Dios. El pecado lo había separado. Dios colocó nuestros pecados sobre él. Y él fue separado de Dios, y eso es porque él clamó. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Él fue desamparado y había tomado este lugar y vio a su pueblo, al cual él venía para ser su salvador y ofrecerles vida, ellos lo rechazaron. Eso le dolió tanto al punto que a él estuvo tan quebrantado del corazón que la sangre y el agua y la química de su cuerpo se separaron. 17. El hombre nunca sabrá lo que eso fue. Esa es la razón que no podía haber alguien más que pudiera morir así. No me interesa cuánto usted pudiera ser atormentado, cuántos ellos pudieran poner sus pies en esposas o ser cortado en pedazos, quemado por pedazos. Usted no podía morir esa muerte, porque su hechura no es así. Él tenía que ser Dios. Él tenía que ser más que el hombre en la hechura. Dios murió. Él murió de un corazón partido, con tal dolor por el mundo, hasta que la reacción química que aconteció en su cuerpo no acontecería en usted. Usted no puede sufrir así. No hay forma para que tenga ese tipo de dolor. Así que solo uno podía hacerlo y él lo hizo. 18. Allí estaba colgado. Esa vida preciosa que no conocía nada sino el amor y el hacer el bien. Colgado allí entre los cielos y la tierra. Levantado allí. Completamente desnudo. Avergonzado. Piense. ¿Cómo usted estaría? Totalmente desnudo. Usted no conocería la vergüenza. Piensa lo que Dios tuvo al estar allí colgado. Yo sé que en el crucifijo le tienen una pequeña prenda, como que tienen alrededor de él, pero ellos nunca hicieron eso. Eso solamente fue puesto por el artista allí. Ellos le quitaron su ropa. Él tenía una vestidura y ellos la partieron e hicieron apuestas por ella. Él estaba avergonzado hasta lo máximo. Aún siendo Dios, él tuvo que soportarlo. Y pecadores escupieron por su rostro. Aún así, siendo él las mismas profundidades de misericordia, tenía que morir ante el público, totalmente desnudo. Tal efecto tuvo en él que eso separó el agua y la sangre. No hay duda. Pienso lo que el poeta expresó cuando él dijo: entre rocas quebradas y cielos oscuros, mi Salvador inclinó su cabeza y murió. Pero el velo abierto reveló el camino a los gozos celestiales y el día interminable. 19. Seguro, él tuvo que hacerlo. El velo colgó entre el hombre y Dios. Ese velo abierto reveló el camino a los gozos del cielo y al día interminable. El Calvario quiere decir algo. Quiere decir más que lo que nosotros podemos expresar. Por cierto,
Viviendo, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. Enterrado, Él se llevó mis pecados muy lejos. Ha sido condenado ahora el pecado. Ya no tiene más poder. Cuando Él clamó en la cruz, está consumado. El pecado murió, ahora está muerto. Se ha terminado, no tiene poder, no tiene vida. Piensen en eso, pueblo de Dios, ese pecado del enemigo hacia los seres humanos. Está muerto y sin vida, no tiene más efecto, no puede. Cuando el sol apagó su visión, las estrellas no brillaban. La tierra se tornó negra, todo estaba siendo redimido. Ahora está muerto, está enterrado, está sin vida, no tiene más vida en ello. Entonces eso debe ser enterrado. ¿Qué fue enterrado? El cuerpo de Dios fue enterrado, porque ellos fue la ofrenda del pecado, fue el cordero sacrificado, fue quemado por los fuegos de la iniquidad. Ese cordero sin pecado, que no cometió pecado, ese Dios que no hizo nada equivocado, su vida había sido dada y allí colgaba la ofrenda del pecado. Enterrado, Él llevó mis pecados muy lejos. Él debió ser enterrado. El cuerpo, la ofrenda del pecado, debía ser enterrado. 20. Por eso muchos, después de un momento, caminarán uno por uno a este estanque para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Algo ha acontecido. Ese espíritu que salió de ese cuerpo, cuando Él clamó, está consumado. Él ha condenado el pecado en nuestros cuerpos y nosotros debemos enterrarlo para no recordarlo ya más. Yo estoy contento de que sí, así sea. Cuando es algo enterrado, es escondido, está fuera de la vista. Y enterrado, Él llevó mis pecados muy lejos. Dios no puede ver más nuestros pecados, porque ellos están enterrados. ¿Dónde están enterrados? En el mar del olvido. Piensen en un mar del olvido. Dios no puede recordarlos más, porque ellos están muertos y enterrados. Ni siquiera pueden ser recordados. Ellos están fuera de la memoria de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, viviendo, muriendo, enterrado, levantándose y viniendo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos, párrafo 21. Él también estuvo en este entierro. Él fue representado en el Antiguo Testamento. Ellos tenían una ofrenda de pecado en la limpieza del santuario. Y en esa ofrenda del pecado era donde ellos tomaban dos machos cabríos y mataban a un macho cabrío y el otro macho cabrío tenía los pecados que eran colocados sobre el macho cabrío muerto, eran puestos sobre el macho cabrío vivo. Recuerde, Jesús era una oveja, Él era un cordero, pero en este caso, Él se convirtió en un macho cabrío. Él era justicia porque Él era Dios, la oveja, pero Él se convirtió en un macho cabrío pecado, para que Él pudiera hacer la ofrenda de pecado por mí y usted, de una oveja a un macho cabrío. Párrafo 22. Y Jesús fue representado en ambos animales, en esos dos chivos, porque uno murió por la expiación. El segundo, los pecados de la expiación fueron puestos sobre el macho cabrío expiatorio. Y ese macho cabrío tomó los pecados del pueblo y se fue lejos hacia el desierto para llevar los pecados del pueblo. ¿Qué era eso? Fue la muerte y el entierro de nuestro Señor Jesús. Muriendo, viviendo, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. Enterrado, Él llevó mis pecados muy lejos. Él tuvo los pecados de la gente sobre sí mismo y los llevó hacia lo más bajo del Hades. Él fue la ofrenda del pecado. Él tenía los pecados de la gente. Él murió por ellos. Y también los pecados fueron colocados sobre Él. Y Él tomó nuestros pecados muy lejos, tan lejos que así Dios no podría verlos más. Piensa en eso. La iglesia podría clamar aleluya por tal Salvador. Párrafo 23. No únicamente son nuestros pecados perdonados, pero ellos están enterrados en el mar del olvido para nunca más ser recordados. Enterrado, Él llevó nuestros pecados muy lejos.
Ellos no pueden ser recordados ya más porque desaparecieron. Ellos están fuera de la vista de Dios. Ellos están paralizados, están divorciados, están alejados. Dios ya no los recuerda más. ¿Qué? La iglesia debería regocijarse en esta mañana el saber que nuestros pecados ya no serán más recordados. Ellos son puestos en el mar del olvido, dentro de la tumba, más allá de cualquier resurrección. Ellos están muertos para siempre y son olvidados. Ellos están como si nunca hubieran sucedido. Muriendo, Él me salvó, pero enterrado, Él llevó mis pecados muy lejos. Él los cargó tan lejos que ellos fueron hacia el mar del olvido. Oh, sabemos que esas cosas lo creemos totalmente entre nosotros. Y ellas son completamente la verdad. Ellas son la verdad de Dios. Y todas esas grandes cosas fueron más allá de la expresión humana. Nosotros no podemos expresar nuestra gratitud por tales cosas. Párrafo 24. Pero, oh, esa Pascua. Levantándose, Él justificó libremente para siempre. Viviendo, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. Enterrado, Él llevó mis pecados muy lejos. Eso estuvo bien. Pero levantándose, Él me justificó. ¿Cuál era ese levantamiento? Era el recibo de Dios que la cuenta había sido pagada. Levantándose, Él me justificó libremente para siempre. ¡Oh, qué salvador! ¡Levantándose! ¿Qué había hecho Dios? Un hombre puede sufrir, un hombre puede morir, un hombre puede ser enterrado. Pero la Pascua fue la más grande de todas ellas porque era el sello de Dios. Mis leyes han sido cumplidas. Mi requisito ha sido cumplido por Él. Él lo levantó de entre los muertos. Levantándose, Él me justificó libremente para siempre. ¡Bendito sea su santo nombre! Párrafo 25. ¿No es extraño que nos emocionemos? No me extraña. ¿Por qué el corazón humano no puede contenerlo? Oh, con nuestra fe conquistadora podemos pararnos más allá y decir, somos justificados para siempre, libremente, porque Él murió y fue enterrado, y Dios nos levantó de nuevo en la mañana de Pascua. Entonces Dios mostró que eso fue aceptado, todas las cosas que Él hizo. Todo fue pagado libremente. Usted puede irse libre ahora. Levantándose, Él me justificó libremente para siempre. Oh, nadie, nunca podrán saber, nunca podrán pensar de ese gran día cuando Él resucitó y los ángeles lo vieron. En los cielos de los cielos, los ángeles cantaron las alabanzas de Dios y se regocijaron mientras los santos del Antiguo Testamento se levantaron en el paraíso gritando, ¡Aleluya! Levantándose, Él justificó. Los cielos se estremecieron, la tierra se estremeció, el paraíso se estremeció, el infierno se estremeció cuando esa grandiosa voz salió desde la tumba. Él se levantó. Levantándose, Él me justificó libremente para siempre. ¡Oh, qué cosa! Párrafo 26, por último. Y los santos que se mueren en Él pueden cantar esto. Cuando nosotros miramos esa sublime gracia allí, lo que Él vio, el sello de aprobación de Dios. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo me levantaré de los muertos y estaré con ustedes, aún en ustedes hasta el fin del mundo, como una confirmación, como prueba de que lo que Dios dijo es verdad y de lo que yo digo es la verdad. Jesús dijo, yo vendré en la forma del Espíritu Santo, habitaré en ustedes y viviré con ustedes para siempre. Entonces los santos que tienen esa esperanza de resurrección en sus corazones pueden cantar esto, en esa brillante y despejada mañana, cuando los muertos en Cristo se levanten y a la gloria de su resurrección compartiremos, cuando sus elegidos se reúnan en su hogar, más allá del cielo, con una perfecta seguridad, con el sello de Dios, con su recibo escrito de Dios mismo. Cuando ya se pase lista, allí estaré. Oh, no me extrañe que dijeron, viviendo, Él me amó, muriendo, Él me salvó, enterrado, Él llevó mis pecados muy lejos. Oh, levantándose, Él me justificó libremente para siempre. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 27 al 32. Amén. Mensaje: viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo.
párrafo 27. Los pecados son perdonados. Todos esos sacrificios pudieron haber sido místicos. Todos esos sacrificios pudieron haber fallado. Pero en la mañana de Pascua, cuando él se levantó, Dios probó que él lo aceptó. No me extraña que eso traiga hacia mi corazón un aleluya. No me extraña que eso haga al hombre pararse en el rostro de la muerte. Hace que la gente llame a esas cosas que no son como si fueran, porque levantándose, él justificó. ¿Cómo sabe usted que él se ha levantado? Porque él se ha levantado en nuestros corazones, justificados libremente. Libremente para siempre. 28. 40 días más tarde, cuando él estaba parado, hablando a sus hijos, la gravitación comenzó a perder su sostén. La obra fue terminada. La pena fue pagada. Él tenía el recibo en su mano. Era el recibo de Dios. Él tenía los hijos, a la iglesia, los creyentes. Todo el pecado fue conquistado, el sendero fue despejado, él ya no podía permanecer más en la tierra. ¿Qué nos sostiene aquí? La gravitación. La gravitación comenzó a romperse y perdió su dominio. ¿Por qué? Todo fue terminado entonces. ¿Qué sucedió? Él comenzó a levantarse de la tierra. 29. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso salió de sus labios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ellos hablarán nuevas lenguas. Y si tomaren serpientes o bebieran cosas mortíferas, no les dañarán. Si pusieren sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Porque yo vivo, la gravedad se ha roto y se ha alejado de mí. El pecado no me puede atar. Yo morí por ustedes. Dios lo ha probado. Y dio el recibo de la resurrección. Y porque yo vivo, ustedes también viviréis. Algún día yo retornaré. Amén. Párrafo 30. Algún día él vendrá. Oh, día glorioso. Entonces, cuando viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo, la esperanza de la iglesia hoy. Viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Enterrado llevó mis pecados muy lejos. Levantándose, me justificó libremente para siempre. Algún día, él vendrá. ¡Oh, día glorioso! ¿Qué fue eso? Cinco cosas en cinco letras. Jesús. Viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Enterrado, él cargó mis pecados muy lejos. Levantándose, él me justificó libremente para siempre. Algún día, él vendrá. ¡Oh, día glorioso! Estamos esperando por su segunda venida. Y una de estas brillantes y despejadas mañanas, cuando los muertos en Cristo se levanten y la gloria de esa resurrección sea compartida, cuando sus elegidos se reúnan en su lugar, en su hogar más allá del cielo, cuando allá se pase lista, allí estaré, porque yo tengo el recibo. Él se levantó. ¿Cómo lo sabe? Él vive en mi corazón. Él vive en el corazón de su iglesia creyente. Piense de eso, amigos. El estanque estará listo en unos pocos momentos con agua tibia para el servicio bautismal, tan pronto como regresemos. Inclinemos nuestras cabezas solo por un momento. Me pregunto hoy, si hubiera uno en nuestros medios o muchos quienes aún no han apreciado este sacrificio lo suficiente para aceptarlo. ¿Y a usted le gustaría ser recordado en oración de que Dios
hablará extraordinariamente a su corazón que usted aceptará su sacrificio, la limpieza de su alma. 32. Y recuerde que hoy nosotros celebramos no solo un tiempo para usar sombreros nuevos y nuevas ropas, lo cual está bien, es un símbolo de algo nuevo. Dios hizo algo nuevo, lo cual está bien. No es únicamente eso. La Pascua no quiere decir eso. Tampoco cazar a un conejo de Pascua o huevos de conejo y pequeños pollos blancos y todo lo demás. Esa no es la idea, hermano. La Pascua es un triunfo. Es la victoria que Dios dio sobre la tierra, que Él levantó a su propio Hijo de los muertos. Y el que cree en Él no perecerá, sino tiene vida eterna. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo. Este mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 33 al 38 y concluimos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo. Párrafo 33. La resurrección puede estar en su propia vida. Si usted no lo tiene, ¿levantaría usted su mano a él en esta mañana? Mientras usted tiene sus rostros inclinados, diciendo esto: Dios, recuérdame que esa vida de resurrección pueda estar en mi corazón. Levantarán sus manos y dirán: ore por mí, hermano Branham, así como levantó mi mano. El Señor les bendiga, el Señor les bendiga. Hay otro que levantará su mano y diga: ore por mí. Hermano, yo quiero aceptar esta vida de resurrección. En esa brillante y despejada mañana, piense de eso mientras cantamos. Cristo se levantará y la gloria de su resurrección compartiremos. Cuando los elegidos se reúnan al otro lado, cuando allá se pase la lista, allí estaré. Cuando allá se pase la lista, cuando allá se pase la lista. Ahora, si usted no está seguro, arréglelo ahora. Cuando allá se pase lista, allí estaré. Trabajemos para el maestro. Este es cuando ustedes cantan, sol. Hablemos. Ahora, ustedes que son cristianos, ¿no harían un voto a Dios para laborar y trabajar? Que alguien levante su mano a él. Allí se pase lista, allí estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, allí estaré. 34. Querido Dios, tú has visto cada corazón aquí y tú sabes los motivos, los objetivos. Y oro por misericordia, Dios, concédelo. Que misericordia será dada a este pueblo. Ellos han venido en esta mañana para que esta hora de adoración. Ellos han venido a este lugar a oír tu palabra. Y como lo hemos hablado, cuando tú viniste, nunca hubo una vida como la tuya. Muriendo, tú fuiste el único que podía morir de esa manera. Cuando tú fuiste enterrado, tú llevaste nuestros pecados muy lejos, teniendo el pecado de la gente sobre ti. Tú lo llevaste al mar del olvido. Pero levantándote, nos justificaste tres libres para siempre. Y nosotros parados aquí esperando por tu venida. 35. Dios bendícelos, ayúdanos. Nosotros nos damos cuenta que no tenemos mucho tiempo porque Él está a la puerta. Y cualquiera, y en una hora desde ahora, de acuerdo a los científicos, las naciones pueden desaparecer y nosotros pedimos, Dios, así como nosotros nos paramos esta mañana de Pascua a las puertas de su venida. La esperanza de la iglesia, miles están durmiendo en el polvo de la tierra, esperando por esta hora, sus almas bajo el altar, llorando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Yo te pido, Señor, que tú que nos hables y nos dejes recordar que lo que sea que hagamos aquí en la tierra es un poquito. Y lo único que podemos hacer ahora es esperar por tu venida y decirlos a todos. El mensaje es urgente, que podamos
dárselo a la gente rápidamente, que tú puedas venir en cualquier instante antes que esas bombas de las que están hablando y esos misiles que pueden ser arrojados por miles de ellos sobre la tierra en unos minutos. Antes que eso pase, tú has prometido venir, Señor, a llevarte a tu pueblo. Será de esa manera, Señor. Hasta el último minuto puede haber una resurrección o una Pascua para la iglesia. Una resurrección desde esta vida pecadora hacia la vida eterna. A través de Cristo, escucha nuestra oración. 36. Y hoy, mientras continuamos con otro servicio hacia la enseñanza de la escuela dominical, oh Señor, háblanos otra vez y que muchos corazones puedan ser extraordinariamente cálidos y que puedan venir por docenas al estanque esta mañana de Pascua, perdón, para ser enterrados con el Señor Jesús, aceptando su sacrificio, no importa a qué iglesia pertenezcan o qué secta religiosa con la que ellos tienen compañerismo. No significa nada, pero ¿han ellos aceptado el sacrificio? ¿Han confesado que no hay nada de bueno en ellos, que Jesús es el único bueno y que Él murió por nosotros en nuestro lugar y tomó nuestros pecados y los enterró y nosotros permanecemos firmes en Él? Nuestras iglesias no pueden enterrar nuestros pecados. Nuestra propia vida no puede enterrar nuestros pecados, pero Cristo enterró nuestros pecados en el mar del olvido. Señor, concede ahora que estas cosas sean gloriosas a tu vista. 37. Luego esta noche, Señor, que tú puedas venir en el poder de tu resurrección y sacudes este pequeño lugar como nunca ha sido sacudido antes. Que señales y maravillas aparezcan. Repítelo como sucedió unos domingos atrás, Señor, cuando los enfermos y afligidos fueron maravillosamente sanados. Oramos que sucederá otra vez esta noche para tu gloria, Señor. Perdona ahora nuestras transgresiones, Señor, y que este sea una verdadera Pascua para algunos de nosotros, una genuina Pascua para todos nosotros. Y algunos de ellos que nunca supieron de la bendición de la Pascua, puede ser que hoy día Cristo se levante en sus corazones con un nuevo apoyo, una nueva vida, apuntándolos al Calvario. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 38. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Levanten sus manos. Oh, qué cosa, eso es maravilloso. Oí que tenían al bebé para ser dedicado. Hermano McDowell, ¿usted volverá para el servicio de la escuela dominical? ¿Puede usted? Bueno, eso te estará bien. Allí es cuando dedicaremos los bebés. Volveré en ese tiempo si los importa. Si no les importa, si eso está bien. Y entonces, ahora, vamos a despedir la audiencia por unos momentos para que puedan ir a sus lugares a tomar desayuno, luego vuelvan otra vez. Estamos felices que estuvieran aquí. Y ahora pongámonos de pie y esa misma canción que tuvimos unos momentos atrás, en esa brillante y despejada, ¿cuántos tienen la esperanza en ellos? Veamos, levanten sus manos. Amén. En esta mañana brillante y despejada. Cuando los muertos en Cristo se levanten y la gloria de su resurrección compartiremos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo justo a tiempo. Este mensaje glorioso, viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 29 de marzo del año 1959, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con el nuevo mensaje titulado Bautismo en Agua. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959, ya en la tarde y noche, como informó nuestro profeta. Vamos a darle gracias por este glorioso tiempo. Oh Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por permitirnos entrar en la cena de tu palabra, Padre. Tú dijiste en tu las últimas palabras cuando tú estabas ahí, tu Hijo Jesucristo, vida a predicar a todo el mundo, a toda criatura. Oh Padre amado,
También dijiste que este mensaje del reino será predicado por todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin. Oh Padre amado, ya no dice para salvación, sino por testimonio. Tu palabra siendo perfecta, Padre amado. De la misma manera, en Apocalipsis 22:10, tú dijiste: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Oh, cómo se enlazan las escrituras, Padre amado. Porque si este mensaje glorioso y la orden tuya era ir a predicar este mensaje a toda criatura, entonces en este último tiempo tú estás indicando que no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca, oh Padre amado. Qué promesa que tú nos has dado, Señor. Y gracias en esta tarde y noche por ese viento apacible que tú nos das, esa voz apacible que tú nos enviaste en esta tarde y noche, Señor. Permite que esa voz apacible no salga de cada uno de vosotros, Señor, que mantengamos ahí cada momento, en cada instante, Señor. A los hermanos y hermanas que están en la cena, Señor, muchas gracias. Personas que también están por otras redes sociales que también están escuchando, bendice grandemente a aquellos hermanos, Señor. Porque de ellos también serán bienaventurados los que escuchan. Oh Padre amado, te lo pedimos también, Señor, si el día de mañana tienes un día más, estaremos nuevamente contentos y felices para continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga, Dios le hermano bendiga. Alfonso. Amén. Dios le bendiga, hermano Alonso. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga. Sobrenatural, me revelaste.
Soy el